Si usted gusta, puede decir Magic Sword. O si también lo prefiere, puede decir Magical Sword. Magical Sword. Logre imaginar, por milésima vez, un mundo con colores, olores, esencias, percepciones, manifestaciones, textura, distancia, gravedad, idioma, cultura, sentir y forma, diferentes a lo que está acostumbrado. Y si al respirar resulta que ya no es percibido el olfato, sino que huele color miel. Es tan curiosa la forma en que los seres humanos tenemos que clasificar, interpretar y asociar una gran parte de sucesos sin que podamos ver su verdadero trasfondo. En este caso, recuerde, vea más allá de sus ojos. Vea tan alto, tan lejos y tan profundo como su mente lo desee. El planeta Juventud es uno de los tantos planetas de la galaxia. No suponga una galaxia como en la que está el planeta Tierra, bendecido por los rayos calóricos del Sol. Planeta Juventud está bendecido por planeta Magma y planeta Sigma. Ni siquiera cuenta con una estrella llamada como el Sol. Nuevamente al caso, planeta Juventud es un lugar a donde llegaron miles de personas en un tiempo determinado, escapando de la falta de recursos del mismo y la falta de la vida del Sol, que tanto llenaba de energía al planeta. Planeta llamado Sigme. Sigme dejó de ser lo que antes era. Ahora es un lugar frío y sin vida. Planeta Juventud cuenta con apenas 1 millón de personas humanas. Los demás son seres híbridos y característicos de sí mismos. Habrá que conocer más de los demás por empatía. Capítulo 1. ¿Es hora de qué? Despierto por la mañana. Por fin siento que puedo dormir bien. Dormí como nunca antes. Soñé de lo más agradable. Soñé pajaritos en el aire. Sentía la comodidad de la cama. Almohadas cómodas, hechas de pluma de ganso. Cobijas frescas con color a lavanda. En mucho tiempo. Qué ricas cobijas frescas, olor lavanda. En mucho tiempo sentí que ahora, sí, mi cuerpo se había restaurado por completo. Células, tejido muscular, cabello, etc. Un sentimiento de emoción por un día que comienza con la disposición de emprender algún proyecto o meta nueva. Mi corazón saltaba de alegría y mis sentidos revoloteaban de emoción. ¡Hey, campeón! ¡Despierta! ¿Acaso vas a seguir ahí dormido todo el día? ¿Eh? ¿De qué hablas? Casi me das un infarto. ¿Cómo hiciste para entrar? Pregunta Steimar a Rilo, que lo acaba de despertar. ¡Hey, campeón! ¡Despierta! ¿Acaso vas a seguir ahí dormido todo el día? Casi me das un infarto, Rilo. Calma, muchacho. Entré por la puerta. ¿Cómo hiciste para entrar? Por la puerta, ¿por dónde más? Ni siquiera... Bueno, yo entré por la puerta porque ni que fuera Santa Claus, para ingresar por la chimenea. A verdad, que no tienes. ¿Y qué te trae por acá, Rilo? Hace mucho tiempo que no te veía. ¿Te ves bien? Sí. Tuvimos suficiente tiempo para descansar. Hace mucho que no sentía tanta paz. Pero las cosas están algo chuecas últimamente. No creerás todo lo que ha sucedido. En verdad, estoy conmocionado. Estoy anonadado. Estás irrumpiendo en mi casa y ni siquiera me traes el desayuno. Ay, muchacho, ni que fuera tu nana. Llevas 2 días durmiendo, ¿lo sabes? Sí, lo sabes. Sentía mi cuerpo que desfallecía. Mi cuerpo desfallecería en cualquier momento. Es que hace mucho que no duermo. Dar la atención requerida de reparación a mi cuerpo y mente es lo mejor que me ha sucedido.
como cuando estás enfermo y tu cuerpo solo te pide descanso. Comprendo. Está bien. Voy a preparar algo para comer. No demoro. Tú sabes que hago una sopa de conejo muy deliciosa. ¿O quieres rata de campo? Dice Rilo. Lo que gustes. Tengo tanta hambre que me comería un elefante. Rilo es un compañero de muchos años. Él fue quien me instruyó en las artes de combate. Es muy bueno en lo que hace. La gente lo respeta mucho. Yo siento mucha admiración por él. Lo que más me gusta es que es una persona con valores y principios. Es educado y no le apetece en ninguno de los aspectos aparentar ante la sociedad. Es la persona más noble que he conocido. Sí, es verdad que tiene a veces un carácter fuerte, pero siempre está pensando en los intereses ajenos, en el bienestar de los demás, y cuando tiene que actuar lo hace, sin miramientos, ni trastocamientos. Él simplemente hace su deber. Rilo es un mercenario de rango A. Rango A. ¿Esto quiere decir? Quiere decir que de alguna manera no puede ascender más. Lo más curioso es que a pesar de ser rango A, no tiene la misma destreza y habilidades de un combatiente de dicho rango. Las categorías del gremio son SS. Ellos logran salvar al planeta. A+. Salvan a reyes o cabecillas de más alto rango. Los A ganan una guerra. Eso quiere decir que nuestro amigo Rilo ganó una guerra en algún momento de su vida. Los rango B rescatan a personas. Los rango C, misiones básicas. Y los D son principiantes. A estos principiantes incluso se les pone tareas tan básicas como ayudar a los ciudadanos. Quizá te estés preguntando en qué nivel se encuentra Steimar. Bueno, pues literal. Ya le he puesto mi espalda al mundo entero en causas benéficas para salvaguardar el orden y la paz. Que se haga cumplir las normas y mandamientos de una estructura social como la nuestra. El rango de Steimar es el B. No hay nada más bello que la libertad y Steimar ha sido partícipe de muchas liberaciones, rescates, beneficios, ayuda humanitaria, labores sociales, etc. Listo, muchacho. He llegado. Bueno, no encontré ni conejo ni rata. Hoy vamos a desayunar estofado de cangrejo. Son una delicia. Un alimento muy rico en vitaminas y minerales. Ya sabes, como yo los preparo. Un poco de laurel, apio, cebolla, ajo y ni se diga, un poco de jengibre con la pizca de sal. ¡Qué delicia! Bueno, está bien, Rilo, te lo agradezco. Yo pondré a preparar la bebida. Jugo de zanahoria para empezar. No habían licuadoras en ese lugar. Y momento así que Rilo puso los ingredientes en una olla y con su espada empezó a darles muchas vueltas al momento. Todo quedó debidamente triturado, muy curioso, si me lo preguntan. Ver a un hombre casi en el techo girando 360 grados a la velocidad de un carro de Fórmula 1 es algo, sin duda, aparte de pintoresco, muy peculiar. La sopa estuvo lista en un poco tiempo, incentivado por la magia de Rilo, un hechizo pequeño de nivel 1, de la rama de piromancia, fuego número 1. Lo único que sí, justo y necesario, era el tiempo de cocción. Según la receta de la abuela, la comida sabe mejor cuando se prepara a fuego lento. Así decía la abuela. Muchachitos, recuerden que la comida más exquisita se prepara a fuego lento. Cuando todo estuvo listo, la comida estaba servida. Langosta para cenar, con muchos cangrejos sobre la mesa. Comimos como nunca antes. Jamás había imaginado poder comer tantos cangrejos. Estaban suculentos. Tanto Rilo como yo no paramos de comer. Parecía una carrera de glotonería. Y Rilo se llevó el primer puesto.
a grandiosa magnificencia al comer. ¿Quién diría que, quizá, el arte de comer rápido en algún momento de nuestras vidas nos serviría de algo? Muy delicioso, Rilo. Ni mi abuela lo hace mejor. Bueno, hablando de comida, claro está. Una vez, mi abuela hizo un estofado de pantufla. Está bien, Seymar. ¿Ya comiste entonces? No hay ninguna excusa. Debes venir conmigo. El rey dimensional necesita dialogar con todos nosotros. En la gran base. Vamos a la plataforma 001. Allí se reunirán todos los rangos de mercenarios. La cosa está seria. Esto se ha complicado bastante. Rilo frunce el ceño. Sus ojos tienen ahora un aire melancólico. Se le va la preocupación en su mirada. ¿Quién lo creería que una persona tan audaz y valiente como él? Pero bueno, hasta el mejor de los combatientes siente miedo de algo, por mínimo que sea. Dicen que sentir miedo es de hombres valientes. El miedo es parte de ser un miedo de autoprotección. Nos ayuda a tener los sentidos alerta. Entender el factor miedo representa un nivel de supervivencia y justo por eso y mucho más admiro a Rilo, un hombre sabio por naturaleza. Hey, Steimer. Steimer, te estoy hablando. Te quedas mirando a la nada, chico. ¿Estás bien? Estoy bien, Rilo. Solo que estaba pensando un poco. Un poco de feedback, retrospección, autoanálisis, ensimismamiento, bla, 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 bla. Bueno, está así la cosa. Te lo voy a contar. Presta mi atención. El planeta Juventud nuevamente está siendo asediado por el mal que nunca falta. Una fuerza sobrenatural que ha emergido de sus cenizas. Hay quienes afirman que más de 1000 años incluso podría tratarse de la civilización que todos habitaban en este planeta, antes que nosotros. Antes de la llegada de todos los habitantes a este planeta. Más de 1000 años. En una de las tumbas, cárcel, donde se llenan de villanos similares a las tumbas de los faraones, ahí estaba sellado en contenedores, portales y el mismo templo. Disponían de un conjuro que lograba contener la barrera de las fuerzas, energías oscuras contra las del sello. De esta forma mágica se encerraba no solo el cuerpo, sino también el espíritu de algunos de los peores villanos de la historia. Lo más curioso es que desconocemos el procedimiento pasado para encerrar a estos seres de maldad absoluta. Se trata de otra tecnología, otro estilo y forma de magia. Quizás nos lleve algún tiempo descubrir todo lo que conlleva esa civilización. Para eso es importante que empiecen las labores de excavación cerca del lugar para emprender. Aprenderemos más de la cultura y de sus procedimientos ancestrales. No solo en el lugar del problema, sino también en todas las zonas posibles. Nadie nos garantiza que encontremos algo, pero no nos rendiremos jamás. Es hora de tomar nuestras armas, empezar a librar nuevamente batallas que sin duda traerán muchas muertes, pero será justa y necesaria para lograr la paz y la libertad de todas las naciones. Acontece que una criatura demasiado poderosa, entendiéndose de poderosa como la representación de un dios, Anubis, una criatura despiadada nacida de ondas vitales, corrientes de energía libre y magia emergente, asociada luego con la maldad y los peores deseos de la humanidad y los demonios que habitan el inframundo. Esta criatura es inmensamente poderosa. Sin duda, representaría la mayor de las amenazas posibles. Esto es lo que te digo. Porque guerreros son categoría SS, ya enfrentaron a él. Y no lo lograron. Hacerle daño a guerreros amas, fueron heridos de gravedad. Así que
se dio temporalmente retirada a todas las fuerzas. Recuérdenlo, ni siquiera guerreros de rango A más pudieron contra él. Ese ser conocido como Anubis, dios de la muerte, la desolación, la avaricia, guardián de las tumbas asociada con la muerte y la vida, maestro de la necrópolis y patrón de embalsamadores, ha resucitado a más de 700 hombres para que luchen en su poder, en mayor cantidad demonios y criaturas de carroña y seres de maldad. Quizás no esté de más decir que disponen de su poder 5 capitanes del más alto rango. Ellos son Folarg, el dragón de fuego, Garuda, el guardián de los cielos, Mandrak, el rey de las profundidades del mar, Golem, jefe de entidades nacidas de la tierra, Maka, el líder de los arbustos y los pastos frescos. Entonces, debemos ir donde el rey dimensional para que pueda instruirnos de qué misión nos toca realizar. Exactamente. Como las aeronaves están siendo utilizadas, vamos a ir caminando. Será un largo camino, muchacho. Nos tomará alrededor de 5 días. Steymar, sé que estás acostumbrado a caminar todo eso. Podríamos ir con calma, tomando atajos y caminando. Bueno, nos iríamos por los caminos más cortos. Un punto estratégico donde nos tomarán la palabra para subir a la base de la plataforma 001. Ahí se encuentra el rey dimensional con todos los demás mercenarios. ¿Estás de acuerdo? Bien, Rilo. Debemos darnos prisa. Me da mucha curiosidad saber qué sucede. Bueno, la verdad es que estaba disfrutando de mi descanso. Hace mucho tiempo que no estaba combatiendo y creo que me he oxidado bastante. En los pensamientos de Steymar no podía creer que Rilo fuera hasta su propia casa a reclutarlo. ¿A quién le gustaría que tocaran la puerta de su casa para ir al batallón? A enfrentar guerras y penurias. Es la clase de cosas que tiene que superar un mercenario. Y el tiempo establecido para cada miembro son 5 años, como mínimo. En ese tiempo pueden suceder muchas cosas. Algunos miembros del equipo están expuestos a verdaderos calvarios. Otros no pueden superar la secuela de la guerra y psicológicamente se vuelven locos. O llegan muy lastimados, no queriendo regresar jamás. El tiempo de Steymar aún no caduca, pero siempre ha pensado que el gusto por restablecer la paz y ver la sonrisa de los niños cuando por fin encuentran quietud es lo más tranquilizador y valioso. Steymar medita cosas como: no puedo creer que Rilo, no sé qué camino tomó, pero pudo llegar hasta mi vivienda, tomarse 1000 molestias solo para reclutarme nuevamente. La situación no solo debe ser grave, sino que a lo mejor tiene algún interés o que esa confianza en mí, esa confianza depositada, no me hace cuestionarme nada. Quizás algún día le pregunte. No puedo ocultar que enfrentarme a los horrores de la guerra me produce escalofríos. De solo recordar lo vivido tiempo atrás me hace sudar. He de mencionar que de esta armadura pesada, esta armadura pesa bastante. Para lo cual fuimos entrenados, pero soportar grandes cargas mientras nos movemos, así no perderemos agilidad. Pero he de confesar que siento algo de miedo, frustración, tristeza, melancolía, intranquilidad, pues aprecio mucho la vida. La vida es un regalo maravilloso que solo pocos pueden apreciar. Yo he visto desde gente tan trastocada que ya no tiene fuerzas para seguir luchando. Otros simplemente se dejan a su suerte, pero valoro mucho a los pocos que enfrentan las adversidades con optimismo y valentía. Sí, tengo miedo. ¿Y qué? Recuerda, el miedo puede ser una cualidad de supervivencia. Miedo no es igual a ser cobarde. Cuando haya que correr, corremos. Enfrentaremos lo justo y necesario. No me daré por vencido jamás. Rilo y Steymar salieron de la casa.
Cerraron la puerta sin ningún propósito. Llevaron algunas frutas en la bolsa y trozos de animales para comer por el camino. Avanzaron por el oscuro y espeso bosque, que había a pocos kilómetros al internarse en el bosque. Sintieron que sus cabezas estaban adormeciéndose. Era un suave susurro, unas voces altisonantes, en eco y con tonalidades distintas. Era una suave caricia de la muerte. Habían entrado al inicio del bosque, la zona de las fanras, unas criaturas con forma corpórea de hongos y alas de hada. Ellas poseen cuerdas vocales finamente conjuntas que pueden emitir efectos sonoros de toda índole. Rápidamente Rilo advirtió y sugirió taparse los oídos con pasto o con hojas de los árboles cercanos. Así fuera con piedras, con todo lo que encontrase, con tierra también. Lo mejor de todo es que, si tuvo beneficio, surtió efecto en dispersar las ondas sonoras, pues el canto ya no les estaba afectando a tal grado que las mismas criaturas no vieron resultados y simplemente se escabulleron entre los árboles. En el mayor de los casos, esta es la ley de la selva, la ley del reino animal. No obstante, resultados, me retiro con prontitud. Eso es lo que piensan estas criaturas. A menos que tenga las herramientas o el tiempo para solucionar de otra forma las adversidades. ¿Ya se fueron, Rilo? ¿Qué? ¿Que si ya se fueron esos molestos bicharracos? Claro que sí, es fácil darse cuenta. Cuando ya no sientes ninguna vibración, significa que se han ido. Está bien, Rilo, oye, vamos a comernos los restos de frutas que hay en la bolsa. ¿Qué dices? Me parece muy bien. Encendieron la fogata en medio del bosque. Es hora de que prepares algo de comer. Es hora de probar qué sabes hacer, le dice Rilo. ¿Pero qué puedo hacer en medio del bosque? Acá no se percibe mucho. No tengo visión infrarroja. Ingéniatelos. Si yo quisiera, podría ir a cazar un venado, hasta un rinoceronte, si me lo propongo. Si yo me lo propongo, puedo cazar hasta un elefante. Está bien, está bien. Steimer caminó lo más que pudo rodeando el bosque sin lograr nada. Sí hay que mencionar que el pobre no pudo alcanzar al pobre conejo cuando se escapó a toda velocidad de su agarre. No te puedes escapar de mí, porque eres mi cena. ¡Eres mi cena! ¡Detente! No resultados. Ya habían pasado 2 horas y el estómago ya estaba rechinando. ¡Ay, mi Dios! El estómago ya estaba rechinando. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Como esos bicharracos están muy veloces, bueno, mi gran parte empezó a darme un sentimiento que llamamos hoy por hoy doble moral. Deseo un pollo asado, pero así un pollito asado, qué rico. Deseo un pollo asado, pero me da mucha pena por los pobres pollitos. Entonces tomaré estos hongos, un poco de hojas de aquí y unas piedras de acá y algo de por allá. En una pequeña quebrada encontró caña dulce, de la cual extrajo mucha glucosa y la mezcló con los hongos que se había encontrado. Rilo estaba durmiendo un poco recostado en un árbol, con su gran espada a un costado. ¿Expliqué que su espada mide 2 metros? Bueno, pues, ya lo saben. Es una gran arma y una larga historia. Así que dejémosla para después. Se mordió el primer sorbo a su comida, curiosa del bosque. Y con gran asombro, le encontró un sabor tan dulce, tan delicioso, que lo invitaba a tomar más y más. Y más. Así que sintió que su tarea estaba concluida y le sirvió a Rilo grandes cantidades, a lo que este, con curiosidad, prueba la primera bocanada. (Risa)
pasa, muchacho? ¿Qué tal? La primera bocanada, la segunda y la tercera, la cuarta y la quinta, este chico se endulzó la mente y el corazón. Al pasar 10 minutos empezaron a sentir como sus cuerpos los dejaba. Mucha euforia, alegría, nostalgia, tristeza, felicidad, calma. Se sentían inmunes, superhombres. Lo más curioso de todo, mucha, pero mucha risa, y sus cabezas quedaban y daban vueltas. Los árboles, cuán verde eran. Ahora sus ojos los percibían de colores distintos. Amarillo, azul, rojo, café, gris, morado, violeta, marrón, dorado, plateado, lila, vino tinto. Eran distintos contrastes de azul y rojo. Muchas matices. Habría sido más fácil si llevaran puestos unos lentes de visión en 3D. Claro. Así unificarían las imágenes que ahora eran paralelas, contrarias y en yuxtaposición. Rilo, mira, esa planta está danzando y cambia de colores. Mira cómo cambia de colores. Nunca había visto algo así antes. Es muy curiosa esa planta. Sí, Rilo, es que... es que... Mira, mira, esa planta está danzando y cambia de colores. Sí, Rilo, es que... es que... mira, ahora está cambiando. Miren esas piedras. Están caminando esas piedras. Tienes razón. Las patas que tiene son tan pequeñas que... ¿cómo pueden alzar tanto peso? Pues, tanta... peso. Sí, es verdad, Rilo. Ahora el Rilo, ahora el pasto. Wow, stay my stay, come on, my stay my stay my chino, stay my. ¿Qué rayo me diste de comer? No sé, Rilo. Unos hongos que estaban por ahí. Ellos pidieron que los recogiera. Que lo recogiera. Ay, mua. No. No, chico, no. Rápidamente Rilo sacó algo de su bolsa. Era un líquido de una botella de color verde. Se lo tomó y le dio a beber a Steimar. Traga, traga, traga. Lo tomó del brazo y lo arrastró a una cueva que había a pocos pasos de ahí. Lo cubrió con plantas, hojas, tierra y troncos. Y en voz baja dijo, Rilo, dijo, quédate quieto, no digas ni una palabra, nos están persiguiendo. Escucharon como un grupo de personitas se acercaban a la zona donde estaban acampando. Para su sorpresa escucharon esas criaturas hablar en el mismo idioma. Por eso fue sencillo entender. ¿Dónde carajos están estos imbéciles? A mí no me lo preguntes, en ese momento deberían estar inconscientes. O riéndose en el piso completamente paralizadas. Bueno, tendremos que comer otra cosa el día de hoy. Chicos, vámonos de aquí. Bueno, vámonos de aquí. Eran 3 duendes. Vámonos. Vamos. Vamos. ¿Te das cuenta de lo que nos salvamos? Si yo no te hubiera dado mi elixir de restauración, estaríamos en la olla de esos mequetrefes. Nos habrían comido. Está bien, quizá no debí poner esos hongos ahí. Ni que lo digas, muchacho. Debes ser muy cauteloso con todo lo que
desconozcas. Otra cosa muy importante es que cargues contigo un botiquín con todas las medicinas disponibles para cualquier emergencia, como esta, y no solo eso, debes instruirte más sobre todas las plantas desconocidas, conocidas y posibles efectos en humanos, sobre todo medicina básica. Queda pendiente eso, muchacho, no lo olvides. Hay que estar siempre alerta, ahora más que nunca, con todo lo que acontece, Rilo. Hay muchas criaturas llenas de hambre. No solo eso, Steymar. También criaturas que solo matan por placer. Tienen sed de sangre o simplemente están siendo manipuladas. Así que, ponte trucha. Bueno, y hablando de trucha, mejor quédate aquí. Y yo voy a preparar la comida. Se me antojó un filete de pescado. ¿Qué te parece? ¿En serio? ¿Harías eso? ¡Wow! ¡Es genial, espectacular! Yo encantado de la vida, voy a esperar. Yo me quedaré aquí, a cuidar de las piedras de la cueva. ¿Las piedras? Ay, sigues con un poco del efecto. Mira, ese, esa se llama Efesio. Ya vengo. Espero que cuando regrese se te pase completamente el efecto. Que sé que así será. No demoro nada. Con mi espada es fácil de pescar. Ahora se encontraba en la cueva. Comían pescado y... no sé cómo carajo Rilo había traído vino para beber. Miraban como el reflejo de sus sombras se mecían con la hoguera. ¿Sabes una cosa, Rilo? Dime. Ay, a veces pienso en lo que hacemos, en los propósitos que nos llevan a seguir lidiando duras batallas. Pienso en las sonrisas de una mujer, de una bella mujer. Las mujeres son maravillosas. Bueno, al menos eso pienso yo. Te creo. Pienso lo mismo. Ellas son nuestras madres, hermanas, abuelas, compañeras. ¿Sabes una cosa? Yo llegué a amar mucho a una mujer. No sé por qué cuando es el hombre el que ama a una mujer con locura, esta siempre se encarga de no ser correspondida para ti. O una fuerza de inercia sobre el manual de las mujeres y cómo entenderlas, declarará siempre que el amor más poderoso sobre la faz de la tierra no pueda concretarse. ¿En serio crees eso? ¿Acaso ella te dejó? No podíamos estar juntos. Ella era una mujer híbrida. Ninguno de sus familiares crecieron. Bueno, nadie quiso que ella y yo formáramos una familia. Yo solamente la amé con locura. Yo la amé con locura. En ese momento Rilo empieza a pensar. La reminiscencia, los recuerdos, antaño, la nostalgia. Estaba pensando Rilo mirando la hoguera. Cassandra, debes entender que te amo con todas mis fuerzas. Mírame. Yo creo que eres la mujer más hermosa de la tierra. ¿Crees que me interesa que seas híbrida? No es eso, Rilo. Yo simplemente no puedo estar contigo. Dime, querida, ¿acaso no me amas lo suficiente como yo a ti? Te amo con locura. Eres todo para mí, pero... ¿y eso qué? Somos de mundos diferentes. Hay conceptos, hay metáforas, hay dicotomías que no podrás entender jamás. Estoy dispuesto a entenderte, solamente... argumentame, creo tener la solución para todo, mi amor. No te rindas. Tú debes luchar con todos los paradigmas y prejuicios sociales. El mundo y la vida es y son lo que tú y yo decretemos. Dame una oportunidad, Cassandra. Perdóname, amor mío. Siempre te llevaré en mi corazón. Espera. No te vayas. Cuídate mucho, Rilo. ¿Y por qué no has ido por ella? ¿Quieres que te acompañe? Vamos y recupérala.
No hace falta eso, amigo. Te voy a explicar lo que yo pienso. Pienso que el amor no es algo que debamos forzar. Pienso que el amor es algo que es correspondido. Cuando tú y la persona sienten ese magnetismo, puede llegar a ser tan poderoso que traspasa el tiempo y la distancia. No hay límites para el amor. Y ella tomó su camino. Yo la amo tanto que simplemente la dejé ir, sin ataduras de ninguna clase. Cuando empiezan a entender que el amor no es un lazo, el amor es un lazo impenetrable, y que ella no dio ni siquiera un esfuerzo, no puso ninguna carta sobre la mesa, simplemente se fue, y yo la dejé ir. Ella, como todas las mujeres del mundo, son libres, merecen mucho respeto, y la que quiera ser amada, que venga a mí. Tienes toda la razón. Solo digo que quizás ella cambie de parecer. Rilo miró a los ojos y pensó: quizás tenga razón. Solo quizás la tengas. Prefiero no averiguarlo, me dolería más saber que ella no lo ha considerado. Cerraron los ojos y durmieron. Al día siguiente les esperaría un largo camino. Los árboles se mecían de un lado a otro. Por la fría brisa, los animales acobijados por la vegetación, con la mitad de su cerebro activo considerando los peligros emergentes, la oscuridad fresca y serena. Serena como la quietud de un gran manso. Manso como la mirada de un bebé tierno e inocente. Inocente como la facultad de la ignorancia en su máximo esplendor. Esplendor como la magnificencia de la vida. Vida como la esencia animada que conforma el todo. Todo como los propósitos mundanos. Mundanos como un beso ardiente de pasión. Pasión como la que algunos sienten por vivir. Número 1. Si entendemos al planeta Tierra, que recibe los rayos solares girando 360 grados, él está siempre girando para recibir las ondas calóricas del inquieto Sol. 2. El planeta Juventud no se mueve en absoluto, quizás por eso se siente muy diferente no solo la gravedad, sino el sentimiento mismo de fluir por el ecosistema aquí. Los rayos calóricos son percibidos por dos planetas que se mueven de un lado a otro constantemente. Curioso que todo este año, este diseño tan asombroso esté diseñado tan puntualmente para generar vida a millones de especies. ¿Casualidad o no? Lo más probable es que haya una mente maestra detrás de todo el cosmos, que nos puso en un lugar y el tiempo correcto. Cuestionar una mente maestra sería aceptar que nacimos del fango o de la mierda misma. Cuestionar una mente maestra sería aceptar que nacimos del fango o de la mierda misma, de las mínimas moléculas. Una familia en una ciudad llamada Serbia. Estamos hablando del planeta Juventud, no lo olvides. Una familia en Serbia está huyendo de una criatura demasiado poderosa. Tenía dos alas, de demonio, pero más que apuntaba a pertenecer a la familia dragón. Papá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice una niña. No te preocupes, hija. Solamente quedémonos acá, en silencio. Esa criatura, lo más probable es que se irá, decía el papá de la niña. Tengo mucho miedo, papá. No te preocupes, cariño. Yo estoy aquí para cuidarte. Solo no hablemos fuerte, por favor. Te amo, hija. La niña se abraza muy fuerte, su papá temiendo lo peor. Esa situación era bastante aterradora, pero tolerable en algunos de los aspectos, quizás, porque ya estaban acostumbrados a ver este tipo de situaciones. No puedo realizar esas acciones, no es lo que realmente quiero, decía Folarc. Si tú quieres hacerlo, somos la misma entidad. Naciste para ello, así que
No debes siquiera considerar oponerte como me cuestionas. Si soy tu mente, no eres parte de mí. Aléjate. Yo sencillamente no sería capaz de... Eliminaré a cualquier superviviente y no habrá nadie sobre la faz de la tierra que pueda detenerme. Soy la verdad, la justicia. Soy la realidad y mi realidad es todo lo que tengo. Y todo lo que tengo es lo que voy a otorgar. Folarg es uno de los discípulos de Anubis. Se le encomendó realizar tareas estrictas. Sus funciones eran saquear las viviendas y eliminar a todos los humanos. Extrañamente la gente que lo ha visto e interpreta su misión asume que no está bien de la cabeza, pues lo ven azotarse contra las paredes y agacharse, a toser. En algunas ocasiones empieza destruyendo lo que encuentra a su paso, pero una conducta infranqueable es más poderosa que aquel que le atormenta. En el mayor de los casos vemos a Folarg en el piso, inconsciente. Duele más el remedio que la enfermedad. Incluso, tormento se apodera de mí. Yo soy Folarg, criatura del planeta Folarg. Obedezco y pertenezco a mi esencia pura. Soy fruto de fuego, coraza de dragón y voluntad de hierro. Yo cumpliré mi encomienda. Eliminar a todos los mercenarios y militares vivos. Steymar, ya amaneció, vamos. El tiempo apremia. Tienes toda razón. Vamos. ¡Let's go! ¡Inmediatamente! Magical Sword 2. En un ecosistema fantástico, donde todo lo inimaginable se hace físicamente tangible, tenemos la desfachatez en su máximo esplendor, lo incómodo de aguantar a quienes tienen el poder de hacer y deshacer lo que les da la gana, y sin respetar al prójimo. Es hora de reivindicar. Capítulo 2. Una cultura un poco peculiar. El día estaba radiante. Las flores se abrían en todo su esplendor. Esemar y Rilu iban caminando sin parar. No había pero que valga. Sus pies dolían y mucho, pero tenían que avanzar. Oye, Rilu, ¿qué dices si nos tomamos un descanso? ¿En serio lo dices tú? ¿O eres un impostor? Obviamente soy yo, ¿cómo crees? Ah, sí, demuéstralo ahora mismo. O te haré pedazos con mi espada. ¡Wow, wow, wow, wow! Sí, soy yo, mira. Me dijiste sobre Cassandra, era tu gran amor, no correspondido, y comimos pescado, trucha, para ser exactos. Está bien, sé que eres tú. Entonces, ¿eso de qué va? ¿Qué tratas de hacer? No lo notaste, pero hace un rato pasamos por el final del bosque. La zona de los magos, duendes. Ellos tienen la habilidad de camuflarse y transformarse en alguien temporalmente. Simplemente sentí algo raro, estabas muy sospechoso. ¿Sospechoso? ¿Y cómo por qué? No sé, con eso de que querías ver la laguna cristalina. Quizá querías conducirme a algún lugar. Fue en ese instante cuando fuiste a orinar que sentí el cambio. ¿Qué cosas dices? Mejor sigamos avanzando, hay que llegar lo más pronto posible. ¿Y eso como para qué, ah? A eso vamos, ¿no? Vamos porque tenemos prisa. Dime, ¿de dónde... ¿Dónde está Steymar? Dime de una maldita beso si no te hago pedazos. No te quieras pasar de listo. Muy astuto eres. De repente a Steymar le aparecen unos largos colmillos, orejas puntiagudas, y se transforma en uno de los duendes magos. Bien por ti, muchacho, porque yo solamente soy una ilusión. Inmediatamente Rilu comienza a desvanecerse, solamente era magia, producida por Rilu para engañar a los duendes que habían tenido una gran trampa. Ellos le habían tendido una gran trampa. ¿Viste la cara de ese duende?
Sí, lo tiene merecido, por mal nacido. Así que se trataba de una trampa, ¿eh? Maldición, ¿cómo lo supieron? Simplemente casualidad. Pero bueno, porque ahora sí están en nuestras manos. No. No si no lo permitimos. Prepárense. Como gustes, campeón. Ahora sí te haremos puré. ¿Ah, sí? ¿Tú y cuántos más? ¡Muchachos! El duende grita a todo pulmón. De repente aparecen más de 20 duendes magos, todos listos para atacar. Era una gran multitud. Nadie podía asimilar tanto poder reunido en ese gran número de individuos. Está bien. Llegó la hora de utilizar mi gran espada. Rilo se pone en posición de combate junto con Steimar. Los enemigos rodean todo el perímetro. Sería una batalla decisiva, por el bien y el mal. Supervivencia del más fuerte. Steimar y Rilo contra más de 23 enemigos. El primer duende se lanza al ataque, seguido de su segundo. Un duende con los ojos torcidos y los dientes grandes. Como para colmo, se lanza el tercer duende. Este no tenía una mano y era tuerto. Para colmo tenía los 7 dientes podridos. Luego se lanza toda la multitud. Rilo se agacha y golpea, y logra esquivar al ataque del primero. Y golpea en la cara lanzando lejos al duende. De una patada golpea al duende visco. Rilo no logra esquivar bien los dientes del tercer duende. Este le pone todo el ñoquito en la cara, haciéndole algo de daño. Y con los dientes pichos le muerde el brazo. ¡No! ¡Esos dientes de porquería! ¿Hace cuánto no te los cepillas, Sabañón? Rilo toma al duende por el cabello, las patillas para ser exactos, y ala con todas sus fuerzas. Esa se llama la risa del tigre, duende. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Rilo lanza al duende con todas sus fuerzas contra la multitud. ¿Estás bien, Rilo? Claro que sí. Es hora de acabar con todo este lío. Rilo saca su espada y hace movimientos 360 grados. Mira como trompo de carnaval y logra eliminar a todos los duendes. Gira como trompo de carnaval, los manda a volar muy lejos. Bien, Rilo, ya con eso no volverán a molestar. No digas eso. Esos mamarrachos son incansables. Solo admiro en esos seres su perseverancia. Por todo lo demás, valen caca. Oh, bueno, entonces vámonos rápido antes de que vuelvan. Sí, es lo mejor. En estos casos, créeme, no se rendirán por nada estos cabeza huecas. Oye, Rilo, pero dime una cosa. ¿Cómo es que logras sostener una espada tan pesada con tus manos? Me parece curioso que a veces la apareces y desapareces con tu magia. Hay 3 espadas que yo utilizo. La que siempre me ves utilizando no pesa nada. Es de un material muy ligero. Hay otra que se parece a la que siempre utilizo, pero esta pesa 10 veces más y está forjada por elfos del Valle Negro. Luego sigue la dorada. Esa espada es mística, creada por dioses, o al menos eso cuenta la leyenda. Y solo pesa el doble de la que siempre utilizo. Pero con ella, créeme, con esa sabrás lo que en verdad es tener filo. Y como tú dices, la dorada, es una historia muy larga. Quizás después te lo cuente. Por ahora, centrémonos en nuestro camino. Uno nunca sabe qué payasos pueda aparecerse. Bueno, tiene la razón. Toda la razón. ¡Let's go! En ese mismo día soleado, iba conduciendo un señor de escasos 30 años de edad. La verdad, más parece que tiene 40. Es un señor bastante cumbiambero. Eso quiere decir que le gusta la guachafita, la joda, la recocha, el buen vivir, sin complicaciones ni molestias. Este señor iba a todo dar, por el camino cargando una mercancía. Su trabajo es llevar alimento a todas las aldeas. Este señor es el alma de la fiesta. Nada tonto, si me lo permiten.
Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así. No hay que llorar, hey, que la vida es un carnaval, hey, 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 sí señores, y la vida es para estar gozando, oh, 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 ah, sí señores, hey, no voy a llorar, no, 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 voy a llorar, porque la vida es para pasarla bien, hey, bueno, nada más llego a la siguiente ciudad y ahí descanso un poco, esto de conducir... Me tiene algo cansado, tengo ya las manos entumidas y el culo también. Pegaso le llaman a ese simpático y folclórico señor. Es más bien, bajito de estatura, utiliza gafas oscuras y tiene mucho bigote. Es bigotón. Demasiado bigotón para sorber a gusto su sopa de caracoles. Su lema popular es decir, si el perro, si el gato, si el zorro. Nadie sabe aún el porqué de sus repetidas frases, pero sin duda ese señor es el alma de las fiestas. ¡Vámonos con mi consentida! ¡Vamos, consentidita! ¡No te vayas a apagar! ¡Que ya casi vamos a llegar! ¡Si te llegas a apagar, te agarro machete! Decía Pegaso discutiendo fuertemente con su camioneta. Ya sabes, cosas de choferes. Nuevamente el mismo día, en otra región del planeta Juventud, se encontraba una figura antropomórfica, cuerpo de humano y cara de caballo, o sencillamente sería como ver a un caballo parado en dos patas. Sí, su nombre es Caballoni. Este ser estaba en un establo al norte de Serbia. Dicho ser siente afinidad por los caballos porque ya había socializado. Después de ese día, todo estaba tan a gusto. Caballoni es un caballo. Y por eso, siente empatía por la raza de los caballos y estaba dispuesto a protegerlos a capa y espada. En ese día todo estaba tan a gusto y que el planeta estaba sufriendo un revuelo, todo estaba corrompiéndose. Le preocupaba bastante a Caballoni. Llegaron unos sujetos bastante grandes a increpar a Caballoni. ¿Qué desean, forasteros? Venimos por los caballos, así que apártate de una vez. Si no quieres salir lastimado. Miren ese caballo que pone en dos patas. También deberíamos comérnoslo. Eran unos trolls. Uno era el jefe de la manada y el otro era un troll bastante tonto. ¿Comer? Con eso. Están haciendo aquí criaturas estúpidas, buscando alimento. Pero este alimento, como llaman, no son más que mi familia. Así que no se los permitiré. ¿Estás diciendo que te enfrentarás a nosotros para protegerlos? ¡No fuera con nosotros! ¿Escuchan eso, muchachos? Dice que vamos a perder contra él. Dicen que va a derrotarnos a todos nosotros. La multitud de trolls comienza a reír. La multitud eran solamente 10 trolls, nada más. 10, nada más. Ni más ni menos, 10. De los más gigantes del bosque. Podrían ser más, pero en esta ocasión son 10. 10 grandes, fuertes y torpes. Voy a callarlos a todos para que aprendan que a mi familia se le respeta. ¡Ahí, muchachos! Los trolls se van con toda su furia contra Caballoni. Caballoni saca de su manga mágicamente una espada muy delgada, similar a una katana, y empieza a hacer una danza singular muy parecida a la capoeira. Los trolls se ven confundidos por la danza, pero esto no interfiere a que sigan atacando sus grandes hachas. Caballoni saca otra espada mágicamente de su boca, lanza la primera contra uno de los trolls y se la entierra en toda la frente, derrotando al primer troll.
Instantáneamente luego, con la espada que sacó de la boca, empieza a cortar a cada troll. Uno por uno. Ellos hacen su mayor esfuerzo, pero la velocidad de Caballón es suprema. Caballone percibe como el más tonto de los trolls no está combatiendo. Él está detrás de los caballos, así que analiza la situación rápidamente. Derrota a todos sus adversarios y corre muy veloz donde está el último troll, el que se suponía era tonto. Pues tan tonto como para aprovechar la distracción y llevarse a uno de los caballos, pues no lo era, ¿no? Entonces es ahí donde Caballone, con su agilidad, golpea al troll en la cara, haciendo que este vuele muy alto. Tras esto, Caballone salta y le cesta una gran patada al troll en la cara, lanzándolo muy lejos. Se estrella contra unos contenedores. Y ahí, es ahí donde Caballone, con mucha destreza, logra superar a todos sus adversarios. Inmediatamente se retira del lugar con todos los caballos, los amarra a todos en fila india. Uno tras otro van caminando, los alimenta por el camino y conduce por todo el desierto, hasta llegar a una ciudad amurallada y los deja a salvo con un amigo de toda la vida. ¿Estarán bien los caballos si los dejo contigo? No hay problema con ello, Caballone. Yo cuidaré de los caballos, además, si me lo permites. Podrían ser utilizados para traer víveres y enviar mensajes de esta ciudad a la más cercana, decía un señor llamado Renzo. No estoy de acuerdo en que pongáis a trabajar los caballos. Nacieron para ser libres, pero si de algo han de servirle a la humanidad, adelante te los encargo. Cuídalos mucho. Sabes que puedes confiar en mí. Cuídate mucho. Gracias. Y si alguna vez tienen una cría, no dudes en informarme. Me parecen tiernos los caballos cuando son bebés. Tenlo por seguro. Bueno, pues hasta entonces. Hasta entonces. A las afueras de un castillo se encontraba una señorita uniformada. Esa chica de ojos café, cabello castaño y de más o menos unos 70 de estatura, otras veces parece de unos 55. ¿Utilizaría plataforma en los zapatos? Solo ella lo sabrá. Una chica muy alegre y vivaz llamada Meru se encontraba a las afueras del castillo dialogando con un caballero. Este caballero, muy bien uniformado y protegido con su armadura hasta las orejas, quizás discutía con ella de algunos asuntos personales. No te estoy pidiendo permiso para irme, simplemente me estoy despidiendo. Sí, Meru, pero no debes irte así como así. Recuerda que hay mucha gente que te necesita. ¿Seguro que me necesitan? Será para hacerme la tonta, porque en realidad las tareas que realizo acá son muy básicas. Hasta el bufón del pueblo puede hacerlo, decía Meru al caballero. Te has vuelto una persona muy fuerte. Yo te he visto crecer. Te ha tocado vivir muy mil penurias, vivir incómoda, rodeada de gente desagradable, y nunca te has quejado de la vida que llevas. Más bien, te admiro porque eres una persona alegre que siempre está dando lo mejor de sí, pese a las adversidades. Lo que más me gusta de ti es que, sin importar las cosas, siempre tienes una bella sonrisa para compartir con los demás. Es lo mejor que puedo ofrecer al mundo, pero el que no se merece mis respetos, no se los merece y punto. Así que tan buena como dices, no soy. Sí, sabes que me importas y que no deseo que te suceda nada malo. Y por eso es mejor que te quedes donde tu gente te necesita. No es tan fácil. Yo ya tengo un sentido real de las cosas que hago. No tengo propósitos que me llenen como ser humano. He dado lo mejor de mí por la comunidad. Por mi comunidad, pero es suficiente. Es hora de ayudar al mundo entero, y estoy segura de que está desatándose la maldad. Puedo sentirlo, además,
Me han notificado que hay reunión en la plataforma 001. Estoy segura de que algo malo sucede. ¿Quién mejor que yo con mis habilidades? Voy a servirles. Recuerda que yo soy una mercenaria rango A y llevo más de 7 años de servicio por voluntad propia. Pero apenas tienes 18 años. Eres tan joven. En serio no debes exponerte, mira. Voy a contarte lo que en verdad está ocurriendo y... y por eso no quiero que te vayas. ¿En serio? Cuéntame entonces. Bueno, le decía el caballero a Meru. Y así pasó varios minutos tratando de convencer a la chica de no irse. Lastimosamente sus esfuerzos fueron en vano, pues en realidad Meru no tenía ninguna atadura que le impidiera cumplir con el deber. No tenía hijos, no tenía una familia, no tenía el amor de un hombre. Y eso que habían muchos enamorado de ella. Simplemente nadie se lo decía por miedo a no ser bateados por ella y perder tan valiosa amistad. A pesar de no tener muchas cosas en la vida, siempre dio lo mejor de sí sin miramientos ni pregunta demasiado. Pero... pues la vida es solo una. Es un regalo maravilloso y la felicidad es también una decisión. Esa simpática chica, con toda su determinación, abandonó el castillo y se dirigió a la plataforma 001. Estaba ya convencida de que en realidad estaba sucediendo algo terrible, pues el caballero con la armadura le había contado toda la historia, todo el embrollo de la situación, todo el desenlace caótico que se estaba desbordando por todas las ciudades del planeta Juventud. Pero Meru, ella no permitiría que nada de eso sucediera. Se lo prometió a sí misma. Le demostraría al mundo que una mujer puede no solo salir adelante, sino lograr cosas maravillosas, sin andar culpando a los hombres o a la sociedad, y más al mundo contemporáneo. Ella daría lo mejor de sí al mundo entero, porque puede y ya. No harás caso todo lo que te he contado, ¿no es así?, le decía el caballero. Obviamente no, solo quería que supieras que eres una persona valiosa para mí. Ya me decidí de toda la gente hermosa de este lugar. Todos han sido muy lindos conmigo. Cuídate mucho. Es porque los quiero que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarlos. Oye, yo... dime. Prométeme que sobrevivirás. Sobrevivirás, está bien. Dalo por hecho. Cuídate mucho. Nos vemos luego. Meru. Solo no vayas a llorar. Se te va a oxidar la armadura. Le decía Meru al caballero despidiéndose y saliendo del castillo. Dejando a todos los ciudadanos preocupados por ella. Pero algunos tenían fe en que alcanzaría el éxito. Restaurarían la paz del mundo. Nuevamente nuestros amigos van caminando sobre el desierto. Ya habían pasado todos los bosques posibles. Ahora se encontraban en una zona árida, con algo de sed, pero llevaban consigo algunos frutos del bosque y agua para beber. Cuando de repente visualizan una camioneta y corren hacia ella. Steimar, mira. Ven, corramos hacia esa camioneta, de seguro nos llevará. Está bien, Rilo, vamos. ¡Detente! Rilo se posiciona frente al conductor para que frene. Y este, al ver que son humanos, se detiene en seco. ¡Hola, muchachos! ¿Pero qué los tiene por acá? ¿Por qué las caras tan largas? ¡Hey! Señor, ¿cómo está? ¿Podría llevarnos un poco más abajo en esa dirección?, dice Steiner. Notamos que vas por el mismo camino que nosotros. Sería una gran oportunidad para descansar un poco. Llevamos varios días caminando, decía Rilo. No hay problema, chicos. Súbanse. Es más, pueden subirse atrás y comer un poco de alimento que tengo almacenado. Ustedes son mercenarios. Yo también trabajo para el Rey Dimensional. Solo que yo soy incógnito. Me gusta pasar desapercibido, pero... de que pertenezco, pertenezco a la organización. Justamente después de entregar esto a un pueblo cercano,
Voy a llevar un avión con mucha comida a la plataforma 001. Vaya, qué casualidad, en serio. No me lo puedo creer. Así es, muchacho. No hay problema con ello. Cuenten conmigo. Quizá las casualidades no existen. Puede que todo esté orquestado. A mí me gusta ayudar a la gente. Pero curiosamente me otorgó esta ruta igual. Siempre lo hago con el mayor de los gustos. Y dime, ¿cómo es tu nombre? Y fuera de eso, dime, ¿por qué no utilizas un medio de transporte más eficaz? Mi nombre real es Hemrey. Pero díganme Pegaso. Todo el mundo me dice Pegaso, así que no hay problema. Y bueno, lo del medio de transporte, las aeronaves, helicópteros, camionetas, motos, carros, están siendo utilizadas para reclutar personal y llevando a todos los mercenarios a la plataforma 001. Es por eso que mi misión no es tan importante. Es una misión de clase D. Y bueno, es por eso que me dieron lo peorcito que había. Esta camioneta está talada. Peorcito entre comillas. Si no sabes los caballos de fuerza que tiene este animal. Esta camioneta puede correr 300 kilómetros por hora. Pero no lo voy a hacer, se dañaría toda la comida. Y de no ser así, quizás se caiga por el camino. Entonces es mejor prevenir que lamentar. ¿Se puede saber por qué te dicen Pegaso? Bueno, Pegaso es porque... ¿Y el perro? ¿Si el gato? ¿Y el zorro? Es que yo lo digo automáticamente después de cada frase. Solo que lo he controlado un poco. Debe tratarse de alguna patología. Algo habrás vivido. Sí, Stemmer, pero no digas nada. Shh. No lo digas. Bueno, y entonces... ¡Coman lo que gusten! ¡En 3 horas llegamos a la plataforma 001! ¡Arrénquete, mi consentida! ¡Le voy a meter la quinta! ¡La cuarta! ¡La quinta! ¡La tercera! ¡La quinta! ¡Y la sexta! Llegaron a la plataforma 001 después de las 3 horas. Habían dialogado de muchas cosas. Hablaron de algunas de sus misiones. Hablaban de cosas de la vida. Reflexionaban un poco y si comían y comían para recuperar energías. Comieron todo lo que había en la parte de atrás. Obviamente no se gastó. Había demasiada comida. Ellos no iban a poder acabar con todo eso. Comieron demasiado y siguió habiendo muchísimo. No acabaron ni el 1% de la comida que había en la parte trasera del camión. Entonces, muchachos, muchachos, aquí los dejo para que suban por la plataforma. Yo me reuniré con el rey dimensional en 8 horas aproximadamente. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, Pegaso, por todo. Así es, muchas gracias. Buen viaje. Arrivederci. Cuídense mucho. Vámonos con sentida que ya casi vamos a llegar. ¡Acelera esas ruedas, cariño! Así Pegaso se marchó con un poco más de velocidad. Al bajar ese mar y Rilo no contemplaron nada, no se veía nada por ninguna parte. ¿Sabes cómo ingresar a la plataforma, no es así? Bueno, yo siempre he ingresado a la plataforma de manera normal. Y las que son visibles. Te sorprenderás, muchacho. Esta es algo distinta a las demás. ¿En serio? ¿Y eso por qué? La plataforma está en nuestras narices. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Narichita me duele! Te has pegado con la plataforma, pues... No necesito explicártelo mucho, la tienes ante tus ojos. Bueno, no la puedes ver, pero sí la has sentido. Te voy a enseñar cómo ingresar. Dime, imagino que está oculta por los depredadores. Duendes, criaturas y demonios, ¿no es así? Exactamente. Y no solo está fortificada, cuando ingresas en todo el trayecto hay soldados, así que siempre está segura.
Muy bien, entonces, ¿cómo se ingresa? Fíjate en el piso. ¿No se te hace rara esa marca en el piso? ¿Te refieres a esa cruz? Ese es el primer escalón. Avanzó normalmente las escaleras con prontitud. Por el contrario, Steymar iba palpando cada escalón por miedo a caer. Cuando lograron ingresar, Steymar se dio cuenta que era una base como las que siempre solía ver. Solo que lo curioso era que la forma de ingresar, al entrar, había unas largas escaleras custodiadas por guardias, cámaras de seguridad y, de más adelante, armas incrustadas en las paredes, solamente accionadas cuando ingresen enemigos. Rilo y Steymar no tuvieron problema alguno, pues habían sensores corporales que identificaron rápidamente rasgos faciales y corpóreos, así como también lenguaje corporal, datos más que suficientes para no impedir que ellos siguieran avanzando. Un lugar bastante inmenso, lleno de pasillos, luces, colores, soldados y muchas personas trabajando. Algunos dialogaban sobre situaciones del estado. Otros socializaban tomando café, como deberían de implementarse los recursos tecnológicos, y otros accionando cámaras de seguridad, trampas, habilitando medios de transporte y certificando documentación de las tareas a realizar a cada integrante de la organización. Todo el mundo estaba súper ocupado en sus asuntos. ¿Por dónde es la reunión? No sé, preguntémosle a ese señor. Disculpe, caballero. Nosotros somos mercenarios, ¿cómo podemos llegar hasta la reunión? Claro que sí. Mira, debes entrar por la puerta 23. Seguir derecho no tiene pierde. De hecho, acabaron de iniciar la reunión hace 3 minutos. Muchas gracias. Vamos, vamos, nos van a regañar. Uy, no diga eso, espero que no. Qué vergüenza con toda la gente. Pues la puntualidad es muy importante a veces. Define quiénes somos. Mira, la puerta 23. ¡Corre! ¡Vamos, vamos! Al ingresar estaban todos los soldados en fila. Pudieron visualizar a muchos amigos de antaño. Claro, entraron sintiendo un poco de vergüenza por llegar tarde, pues el lugar que les correspondía era en la parte del frente de todo el batallón. Y como iba diciendo, para poder derrotar a las villanas tenemos que hacer uso de la fuerza. No hay otra manera. Esta misión será la más difícil que hayan tenido que enfrentar. Y eso fue para todos. ¿No, señorito Steymar y compañía? Dios mío, qué vergüenza. Disculpe la demora, mi señor. Discúlpeme, mis polainas. Usted esto me provoca tomarlo de las ovejas y lanzarlos por el barranco. Ahora que termine de hablar, me van a hacer 1000 planas que digan, no voy a llegar tarde, no debo llegar tarde. ¿Saben que la responsabilidad es importante, no es así? El día que alguno de sus compañeros necesite ayuda inmediata, ¿qué? ¿Van a llegar tarde? ¿Es que qué? Es que yo me caí por las escaleras invisibles. Es que era mi primera vez. Todo el mundo estalló de risas. Bueno, ya habían pasado la vergüenza de llegar tarde. Qué buena estrategia para romper el hielo de esta manera, además, así justificar unos segundos de tardanza. Bueno, amigos y amigas, señoras y señores, soldados, guerreros, valientes, héroes que defienden la nación. Las labores de excavación van. Las labores de excavación se han llevado a cabo. Secreta y minuciosamente cerca del templo de Anubis. Milagrosamente se han encontrado en los planos unas reliquias históricas y también textos antiguos en lo que hemos descifrado. El anunciado dictamina que la única forma de derrotar a estos seres son las armas mágicas. Quien escribió esto sabe de nosotros, llegamos a pensar que personas vivían en agonía en su momento. Las penurias y el dolor de este gran calvario de maldad.
criado por Anubis y todos sus secuaces. Se habla de las armas mágicas. Ellas tienen el poder de lastimar a los enemigos. Su poder es inigualable. Steinmet, tú posees una de las armas que... con lo que sucede con la tuya es que no tiene la fuerza suficiente, pero es un arma importante. Le faltan piezas. ¿Podrías levantarla para que todo el mundo la vea? Gracias. Está bien. A eso me refiero, gente. Ese aura especial que tiene la espada. Observen. Quiero para empezar. Quiero para empezar. Todo el mundo vaya y busque las armas mágicas. Quiero que las coloquen en los contenedores que van a ver allá. La espada de Steinmar brillaba como nunca antes, enseñándole el camino y la verdadera forma de encontrar el éxito, el camino y la verdad a todos los presentes. Las armas mágicas son las siguientes. Solo con ellas podremos derrotar al mal. El viejito empezó a explicar de manera elocuente, con tres dientes en su boca. Número uno, puño de Dios. Número dos, katana de elementos. Número tres, daga dorada. Cuatro, lanza de tormento. Cinco, vara de mago. Seis, superarco. Siete, hacha gigante. 8. Escopeta loca. 9. Excalibur. Y 10. La Magical Sword. Curiosamente la poseía Steinmar, pero no tenía la habilidad, su habilidad total. ¿Cuánto tiene? Disculpe, ¿y por qué mi espada no funciona con todo su esplendor, con su magnificencia, con todo su poder? Es que le hacen falta unas gemas especiales, muchacho. Cuando las reúnas, sentirás el poder de esa arma. El mundo temblará a tus pies. Solamente tienes que encontrarlas. ¡Wow! Maravilloso. Es por eso que debemos reunir estas armas a toda costa. Quizás se sacrifiquen vidas, pero el ideal es que se empeñen en eso. En que eso no suceda. Deben salvaguardar la vida de sus amigos y compañeros. Así que coordinen bien sus estrategias para con prontitud lograr todos los objetivos sobre el de recuperar las armas mágicas. Cuento con todos ustedes, ¿oyeron, pitufines? Todas las personas ahí presentes estaban expectantes. Escuchaban atentamente al rey dimensional. Se ponían un gran desenlace, una gran batalla, estaban listos a efectuar con todas las fuerzas de sus corazones. Era el momento propicio para salvaguardar el planeta Juventud, el momento de devolver la paz a la unidad para todas las personas buenas que se lo merecen. Eran aproximadamente las 10 de la noche. Fieras, bestias, demonios y espectros merodeaban por todas las partes encaminados a cumplir un propósito orquestado por Anubis. Entraban a las casas, saqueaban todo lo que podían. Diamantes, zafiros, oro, plata, esmeraldas. Algunos espíritus de los más oscuros se acercaban a sus víctimas lentamente, miraban profundamente a los ojos de esas personas. Susurraban muy quedito, unas voces de ultratumba. Las personas sentían su corazón desbordado. Un sentimiento de terror absoluto, desolación y tristeza invadía sus mentes y vibraba con sus cuerpos cuando estos espíritus estaban demasiado cerca de sus víctimas. Algunos robaban sus almas, otros simplemente destrozaban sus cuerpos.
Otros solamente dejaban a estas personas aterrorizadas, paralizadas. Algunos se orinaban del miedo o se quedaban llorando sin parar por muchas horas. Estos entes malignos solo querían cosechar todo el temor de los humanos. Se alimentaban, les hacía fuerte ver a individuos más débiles sufrir. El sufrimiento era como un manjar exquisito para esas entidades siniestras. Ingresó a la ciudad donde murió bastante obeso, redondo, brazos anchos, ingresa lentamente, observaba a todos los alrededores, mientras daba cada paso fuertemente. Sus patas sonaban como casco de caballo. El demonio proseguía detenidamente, miraba todas las paredes, rompía vidrios, desinflaba las llantas de los automóviles, rompía las puertas de las casas. Cuando ingresaba se quejaba del aroma podrido. Para él, los humanos eran la cosa más asquerosa. Olían feo, olían muy mal. Esos seres demoníacos subían las escaleras de las casas y lentamente revisaban cada habitación. Cuando gritaban, llegaban al baño. Debían beber agua del excusado. En un momento la criatura se quedó contemplando en el espejo del baño. Era una mirada que contenía toda la sed, toda la bilis, toda la marginación de antaño, la ira, el odio, la estupefacción, la añoranza de causar más y más daño. De repente una sonrisa se le escapó y terminó convirtiéndose en una carcajada. Risa endemoniada que las demás criaturas escucharon en todas las direcciones cercanas. Ninguno iba a cuestionarse nada, puesto que todos tenían la libertad para hacer y deshacer lo que gustasen. Era como pertenecer a una entrada del evento VIP de la matanza, la destrucción y el derroche. Algunas criaturas de espanto andaban con túnicas negras, orando por todos los pasillos de las ciudades. Hay que rescatar que el mejor momento para estos seres era la oscuridad de la noche. Lo más curioso era cómo oraban estos seres. Le hacían oraciones al más allá. Eran oraciones de horror, lamentos y cánticos alevando a los espíritus del mal. A veces, y solo a veces, se encontraban monstruos alimentándose de carroña y haciendo festines de carne y sangre. Los humanos no eran alimento predilecto para ellos. Disfrutaban más de comerse los unos a los otros, sobre todo a las especies más débiles y menos favorecidas. Por lo que más les satisfacía el apetito insaciable y voraz era el dolor y el sufrimiento de los demás. Me pregunto si todo esto algún día terminará. Magicales huertos. Inmediaciones resultan en el mayor de los casos contraproducentes, debido a que no todos tienen la misma empatía o el agradecimiento. La búsqueda de la paz y la libertad para algunos puede costar muy poco, para otros toda la vida. Capítulo 3. Alianza unificada de hermandad. El color cuántico de la reverberación estroboscópica sobrecarga algunas fuentes de vida. La orientación de las estrellas ilumina el sendero en objetividad con el propósito y búsqueda concreta del factor individual y ambiguo. Ese carácter pragmático, necesariamente utilizado para la autorrealización y la búsqueda del fin. El día se encontraba cálido, a una temperatura de unos 35 grados, influyente en mayor grado para todos los guerreros que tenían puestas sus armaduras. Supongamos, en esta puesta en escena, para los que ya están acostumbrados a estas cualidades climáticas, tolerante hasta cierta parte del día, y la otra parte
obligado a lo mismo a soportar también. Todos se encontraban sentados a las orillas de la ciudad, una ciudad muy pequeña con apenas 700 habitantes, ubicada en la parte más cálida del planeta Juventud, el desierto de Mesdahub. Se encontraban viejos amigos, todos reunidos en esta ciudad Mesdahub, tomándose una rica limonada antes de partir a la aventura, exactamente 10 personas de todo el batallón de guerreros. Organizaron la gran organización del rey dimensional llamada Dimensional Rescue. Se llama Dimensional Rescue porque el concepto de viajar por diversas dimensiones y ayudar al prójimo, también por rescatar a seres indefensos y establecer el orden y la paz de las naciones, es la prioridad. Todos los soldados fueron encomendados a diversas misiones. Solamente quedaron otros 10 para serles otorgadas nuevas misiones. En eso llegó el rey dimensional y les dijo lo siguiente. Queridos combatientes, quiero recordarles que deben poner el corazón y el alma en todo lo que hacen. Recuerden que deben ser precisos en todo lo que hacen para garantizar el éxito de las misiones. Y por el amor de Dios, nunca combatan por impulso, solo y siempre sea necesario. ¿Les queda claro o alguna pregunta? Ninguna, señor, decía Rilo. Hagak era otro miembro de la organización. Ningún inconveniente, rey dimensional, y creo que debo decir por todos que estamos listos para iniciar cualquier encomienda, decía Hagak. Si me lo permite, rey dimensional, decía Meru. Recuerda que mis poderes son de elemento fuego. Podrías encomendarme algo acorde a ello. Estoy a tu disposición, decía Meru. Muy bien, señorita Meru. Pero esta vez necesito un balance entre equipos. Según rango de fuerza, elementos de destrezas, habilidades y prudencia. Los voy a clasificar de esta manera. Destrezas, habilidades y prudencia. Por ejemplo, Rilo, tú eres de los más hábiles en el campo táctico. Por esa razón, vas a ir con Steimer, que es un poco impulsivo. Yo creo que Steimer es muy habilidoso con la espada, sí. Pero creo que le frenarás en los momentos más importantes. Lo sé. Ahora, por ejemplo, Hagak. Tú eres igual de capaz en el campo táctico y estratégico como lo es Rilo. Así que tú te vas a ir con Cristina. Porque la pobre es igual de impulsiva que Steimer. Oye, que como que soy impulsivo, ¿ah? Lo eres, Steimer. Simplemente demuestra lo contrario. Está bien, muy bien. ¿En serio Steimer es impulsivo? Preguntaba Cristina. Pues qué tonto. ¿No ve que así hace perder la misión? Cristina, yo a usted no la conozco, por favor, no me diga tonto, pelotuda. ¿Pelotuda? Porque si soy una linda chica. Bueno, tienes dos grandes razones para hacerlo. Entonces, decía un chico llamado Arthur. ¿Quién más va con el equipo de Cristina y Hagak? Bueno, van a quedar de la siguiente manera, chicos. No se desesperen, cálmense. No se vayan a pelear entre ustedes, muchachos. Tengan un poquito de paciencia, ¿vale? Bueno. Steimer, Rilo, Meru, Caballón y Pegaso van en un equipo, ¿vale? En el otro equipo tenemos a Cristina, Arthur, Hagak, Lorenzo y Katzel. Todos los demás miembros de la organización dimensional
y están realizando otras tareas por todo el planeta. Ustedes, como son de rango A al B, van a trabajar en equipo y no quiero que ninguno presente una carga para nadie. Si en algún momento las cosas se salen de control, es mejor que aborten la misión o dejen a los otros miembros del grupo seguir adelante. Y así se realizó. Ninguna de las personas presentes hizo algún comentario. Todos se fueron sin chistar. Estaban presentes en mente y alma, a realizar todo lo que tuvieran que realizar. Bueno, las tareas para estos grupos eran las siguientes. Para el grupo de Rilo, Steimar, Caballón y Pegaso y Meru, ellos debían recuperar las armas mágicas. Se les indicó cómo llevar a cabo estas tareas, qué procedimiento seguir y cómo localizarlas con mayor facilidad. Al equipo se le otorgó un amuleto, que brilla cuando está cerca de las armas mágicas. Si se preguntan por qué no brilla constantemente con la Magical Sword que posee Steimar, es porque este dispositivo se puede reprogramar cada que se obtenga el ítem deseado. La espada ya está ahora con los chicos, así que no hace falta que brille. Faltan los otros 9 más. Las piedras de incrustación de Magical Sword, que son 3. Y con eso el ítem está completo. Pero es importante buscar las otras armas, las 9 faltantes. Para el equipo conformado por Cristina, Hagak, Arthur y Lorenzo, Mascacho, simplemente se les dio la misión de derrotar todos los enemigos que se encontraran en el planeta. Su misión era ir de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo derrotando todos los enemigos, monstruos, villanos, demonios y entidades oscuras que encontraran haciendo maldad. Quizás haya alguna criatura de aspecto maligno que sea pura de corazón. Por eso lo importante es evaluar primero la situación antes de tomar acción. El plan es erradicar el mal a toda costa. Si nos ponemos a evaluar o tan siquiera a comparar cuál de las dos tareas es más compleja, quizás es relativo buscar. Las armas mágicas podrían estar custodiadas por enemigos o enterradas en lugares muy peligrosos. Y si nos referimos a eliminar a todos los enemigos, también es preocupante, pues podrían haber criaturas demasiado fuertes que resultasen un peligro inminente y una misión mortal. Así que no se puede cuestionar cuál de las dos misiones es más compleja. Por eso, como les he dicho, muchachos, si ven que la misión sí sale de control, entonces simplemente se retiran. Y ya está. No lo piensen dos veces. Recuerden que para la organización dimensional es importante la supervivencia y la salud de todos sus integrantes. Así que den la cara por el planeta y les deseo la mayor de las suertes. Para esta ocasión el equipo de Rilo disponía de bicicletas eléctricas. Así es, bicicletas eléctricas para avanzar en su búsqueda, mientras el equipo de Hagak, ellos disponían de un globo aerostático para visualizar mejor desde las alturas todo lo que ocurría y así también recorrer grandes distancias, porque ellos no tenían artefactos más avanzados o más veloces capaz de realizar tareas más eficazmente. La razón sencilla de todo esto es que estos artefactos estaban siendo utilizados por otros soldados, ni más ni menos. Parece gracioso pensar que una bicicleta eléctrica pueda atravesar desiertos, piedras, camino montañoso y lagunas, pero francamente así era. Estas eran unas super bicicletas. Si me lo preguntan, más versátiles que el globo aerostático.
Esto quiere decir que a veces no vale la pena para nada tener los ojos más grandes que el estómago. En este caso, lo que quiero decir es que no significa mejor, pero eso está en cada quien. No se puede evaluar qué es mejor. Eso está en cada quien y el valor que le otorguemos a cada cosa. Con una utilización legítima y puntual, exprimiendo el máximo de cada cosa por pequeña que ésta sea. Las bicicletas eléctricas se transforman en su andar. Para los largos desiertos, transforma sus ruedas en algo más complejo para no estancarse con la arena. En el agua, la velocidad incorporada con aletas y dos tablas laterales hacen que ésta flote. La nieve, de igual manera, con dos tablas, o si acaso una, eso depende cómo se active el mecanismo de la bicicleta. De igual manera, y más para terrenos rocosos y ásperos, las llantas tienen un soporte especial. ¿En serio llegaremos pronto con estas cosas? Pregunta Steimar. No cuestiones esas bicicletas. Oh my god. Estas maravillas son demasiado versátiles, ya lo verás. Así que ruédala, maestro. Están bonitas. Yo quiero la de color rosado, decía Meru. Bueno, yo quiero la de color negro, simplemente elijo esa. Es la que siempre elijo constantemente para mis misiones, estoy acostumbrado a ella. Esa ya la configuré, las velocidades y los cambios están a mi medida, incluida la silla. Bueno, yo la verdad no necesito de estas cosas. No me veo en esto, creo que corriendo soy mejor, decía Caballoni. Eres demasiado bueno corriendo, Caballoni. Pero no olvides que en terrenos más ásperos no eres capaz. ¿Te imaginas corriendo sobre lava? ¿Tú te imaginas corriendo sobre...? Dime. No te preocupes, Ridimensional, dilo. ¿Te imaginas corriendo sobre lava hirviendo? ¿Podrías? Ahora que lo piensas, ni siquiera en el agua puedo caminar. Tienes toda la razón. Dejaré de ser orgulloso. Bueno, todas son muy bonitas. Espero maniobrar estas maravillas a todo dar, decía Steimar. Entonces, chicos, adelante. Cualquier cosa, no duden en contactarse con nosotros. Enviaremos refuerzos, maquinaria, elementos, alimentación o lo que haga falta para que puedan concluir sus misiones a cabalidad. ¿Entendido? Hasta pronto, valientes. Bye bye. Hasta pronto, Rey Dimensional. Ten fe en nosotros, decía Meru. Cumpliremos la misión a cabalidad, decía Rilo. Arrivederci, mi rey, decía Pegaso. Gracias. Cuenta con nosotros, decía Steimar. Hasta pronto, Rey Dimensional. Cuídate mucho, decía Caballoni. Bueno, arrivederci, mi rey. Que te vaya espectacular, nos vemos después. No había razones para denegar la misión y tampoco para no tomar el medio de transporte más básico que había en el momento. No hay que olvidar que cuando Steimar dio el primer pedalazo de la bicicleta se lastimó el tobillo y la pierna, pero fue solo un rasguño, no se preocupen. Un rasguño leve, decía aparentando tranquilidad. El que mejor sabía manejar la bicicleta era Rilo. Él tenía una destreza increíble, inigualable.
Muchas veces había realizado tareas en bicicleta, otros días en moto, otros en patines, etc. Pero hay que recalcar que esas herramientas de transporte eran diferentes al común. Por ejemplo, los patines tenían la opción de propulsión a chorro, a turbo, que corrían a 100 kilómetros por hora. Demasiado para unos patines, si me lo preguntan. Y ni hablar de la patineta, que incluso era voladora. Esto es el año 2050. No lo olvidéis jamás. Hay una razón muy interesante para que todas estas manifestaciones culturales puedan coexistir. Algunas culturas prefieren quedarse con su nivel histórico tal cual como va, a un ritmo de evolución constante, sin prisa pero sin pausa. En cambio, otras culturas prefieren avanzar más rápido y se reúnen con otras civilizaciones para intercambiar conocimiento. Uno de ellos es el paso informático. Imagínese que siempre una sociedad aprendió a programar, a utilizar medios electrónicos como la computación, y estuvieran acostumbrados por años a un código base de programación. Y de un momento a otro, compartirlo con un lenguaje distinto, perteneciente a otra cultura. Incluso la gran inmersión de las dos características convertiría esto en un gran joint venture, una asociación de doctrinas y saberes para crear ciencia y tecnología más avanzada e individual, pero con campo abierto a la programación para que toda la comunidad, en base a aportaciones, lograran perfeccionar cada software creado para producir efectos en la robótica, automóviles, aviación, televisión y medios portátiles. En el mayor de los casos, tenían que reinventarse desde cero para estructurar elementos nanotecnológicos cada día más veloces. Uno de los claros ejemplos es el procesador de 10,30 GHz de velocidad a 50 núcleos. Esta labor de procesamiento es histórica, pues en estos momentos las velocidades abarcan el 100.10 GHz de velocidad en procesamiento y una tera de memoria RAM. A la memoria RAM le llamamos GigaRAM. Está estructurada para almacenar información de manera temporal 100.000 veces más rápido que una convencional. La nanotecnología siempre ha sido el avance tecnológico más poderoso del mercado. Gracias a la competitividad de las distintas organizaciones, en otras palabras, estamos en el año 2050, en ciencia y tecnología, la vanguardia del día contemporáneo. ¿Quién creería que sistemas en volumen líquido podrían hacer realidad captar velocidades de transferencia de información de manera monstruosamente más eficaz, más eficiente? Pero hay que regresar al por qué se puede apreciar gran variedad de sociedades, culturas y épocas en un mismo planeta. Y la razón de todo esto es un mundo con leyes más básicas, fácil de entender y de elección popular. Cero fallos, cero ilegitimidad, cero corrupción. Algunos sectores del planeta han establecido vivir sin tecnología. No se les prohíbe simplemente. Quienes deseen vivir en esas ciudades simplemente están aceptando no utilizar tecnología. Si se ve a alguien con tecnología, se le destierra inmediatamente. En 100 años de concepto, nadie ha utilizado tecnología en comunidades donde no desean utilizarlas. Para esa gracia son enviados donde sí se utiliza tecnología y asunto arreglado. ¿No te gusta usar tecnología aquí? Donde se usa, vete a chingar. Y viceversa. Para todos esos conceptos es importante la equidad y la socialización entre naciones, donde el respeto es el poder máximo para beneficio de la humanidad. Te preguntarás, ¿por qué aquí no hay corrupción y falsedad,
simplemente porque a todos los políticos se les facilita un análisis mental. Esto quiere decir, no solo la psiquiatría y la psicología ayudan a detectar elementos invasores y con malos planes para una nación, sino que también existen entidades que se encargan por medio de la magia de infiltrarse en las mentes de los interrogados. Esto es mil veces más eficiente que una prueba del polígrafo. Algunas personas, hay que destacar que, por medio de la magia, logran ingresar incluso a los sueños de las personas para obtener respuestas. Suena a una sociedad bastante controlada, ¿no les parece? Pues pareciera que sí, pero en realidad solo es una prueba que deben pasar los aspirantes a política y representantes del gobierno. Y lo mejor de todo es que ninguno puede reestructurar los planteamientos sociales establecidos, pues estos son testificados y desarrollados por la comunidad para beneficio de todos. Una persona tiene el deber y la obligación de realizar una encuesta de 1000 preguntas cada año. Una no más, por año. Para compensar este compromiso se les ofrece a cada persona un salario mínimo como ayuda por aportación a la estructura social. Las 1000 preguntas se responden de manera abierta y personal. Una computadora evalúa todas las preguntas y todas las respuestas, y por asociación recopila los datos más parecidos para que sean elegidos por el sistema. Un ejemplo de esto es que constantemente las personas eligen la cuestión de subir salarios y que bajen los impuestos. Suena tentador, ¿no es así? Pues en algún momento nadie tendría que pagar impuestos y tendrían unos salarios elevadísimos. Pero no es así. Hay un tope de gama para esto. Entonces, parece básico, pero el ideal es que nunca hayan descaros ni se suban porcentajes que afecten la economía de nadie, si así se ha mantenido por varios años. Y quizás esta estructura social, política y económica dure así. Ya para terminar, se preguntarán, ¿y cómo es que esto puede ser posible? ¿Qué poder de fuerza mayor puede hacer realidad todos esos conceptos teóricos? El mayor poder de todos es la magia. Incluso alguien suficientemente fuerte, alguien con suficientemente nivel de magia, podría poner de cabeza todos los lineamientos de una estructura, lo cual es supremamente imposible gracias a la magnificencia de dioses que operan desde un punto específico, desde el cosmos, salvaguardando a todas las comunidades del planeta juventud. Y entonces, ¿por qué directamente estos dioses no acaban con el mal de manera universal? Simplemente porque no son sus objetivos. Dejar que todo lo que ocurra en el mundo ocurra es parte de la emoción de la vida. ¿Se imaginan una vida sin chiste, sin gracia, sin objetivos, sin metas? ¿Una vida fácil? Estos puntos a tomar en cuenta contemplan no solo el existencialismo, sino también el libre albedrío. Pedalea a nuestros queridos amigos incansablemente por todo el desierto. Cruzaron por zonas montañosas y muy ásperas. Con mucha elegancia, caballón y salta, piedra tras piedra, adquiriendo cada vez más destreza al andar. Lo haces muy bien, caballón, y pensar que no querías andar en bicicleta, quizás pensabas que sería anticuado, pero ya ves que es fantástico si se trata de estas super bicicletas especiales, decía Rilo. Es alucinante que todo lo que se puede hacer en una máquina de estas, decía Steymar. Así es, muchachos, sobre todo al pedalear, la verdad, siento que no hago mucho, y lo digo por el hecho de que en algunos momentos aceleramos, y también lo digo porque siento que es muy fácil tomar velocidades con tan solo dar un poco, solo dos pedalazos nada más, decía Mero. Eso, mi niña, es porque estas bicicletas están calibradas de tal manera para que cooperen con la facilidad de avanzar y ganar velocidad. Son espectaculares, ¿no crees? Igualmente,
No se les olvide que pueden acelerar cuando les haga falta. Así es, chicos. Pero no olviden que hay que economizar la energía de la bicicleta. ¿No utilizan energía infinita? No, Steamer. Energía infinita se obtiene de diamantes y cristales específicos. Bueno, por el momento lo único que hay es utilizado para mecanismos electrónicos que sostienen el cuartel dimensional. Pero más sin embargo, no deben olvidar que llevamos 2 días buscando algo sobre las armas mágicas. Y nada. Es por ello que lógicamente hemos gastado gran parte de la batería. 2 días. Ni más ni menos. Wow. Mas sin embargo son muchas horas de viaje y aún sigue dando mucho de sí esta super bicicleta. Así es, chicos. Rilo detiene la bicicleta y se baja de la misma. Todos bajan la velocidad, detienen sus bicicletas y contemplan a Rilo que camina cauteloso. Saca su colgante que empieza a iluminarse. Brilla demasiado. Chicos, hemos encontrado una de las armas mágicas. Bajen de sus bicicletas. Me van a ayudar en todo lo que sea necesario. Entiendo. Rilo, bajémonos, chicos. Rilo empieza a rasgar el suelo con su gran espada buscando algo. Algo en particular, ni él mismo sabe qué. Cuando de repente su espada choca contra algo sólido, golpea nuevamente y nuevamente. Choca contra algo sólido. ¿Qué podrá ser? Nuevamente intenta por otro lado y choca contra algo sólido y confirma a todos sus amigos que hay que excavar de manera inmediata. Todos empiezan a retirar arena por todos lados. Caballón y escarba como si fuera un perro con mucha velocidad, solo que sin querer le lanza tierra a Pegaso. Oye. No, pero ¿cómo me va a echar arena? No me le pegue al perro. Caballoni, si me vuelve a lanzar tierra de esa manera, lo agarro a machete, mijo. Bueno, mejor dicho, pásame la patecabra porque a este sí es que lo voy a reventar. Calma, Pegaso. Caballoni solo está escarbando. No tienes por qué alterarte, cálmate un poco. Cálmate, Pegaso. Pegaso, cálmate. Cálmate, chico. Peor es que este caballito no es lo que se ha creído. ¿Qué es lo que pasa echándome tierra encima? Es un accidente, ¿está bien? Cálmate, Pegaso, es un accidente. Entiéndelo, Pegaso, fue un accidente. Un accidente. Ya deja de hacerte el tonto, Pegaso. Tenemos mucho que hacer. Más bien empiece a escarbar. No sea flojo, dice Meru. ¿Cómo ordene mi capitana? Al destapar, todos se percataron de que era algo enterrado. Habían 2 grandes puertas dispuestas a ser abiertas, pero antes de que esto sucediera, Rilo le pidió calma a todos, pues no solo podría tratarse de una trampa, sino también, como protección, podría estar implementándose algún mecanismo de autodestrucción. Chicos, es mejor que nos hagamos a un lado. Yo voy a abrir rápidamente, recuerden que voy a estar protegido por un escudo mágico. Y trataré de ser lo más veloz posible para que las ondas no me alcancen. Entonces escóndanse bien, lejos. Cualquier novedad, yo les indico. ¿Entendido? Entendido, respondieron todos al unísono. Rilo rápidamente abrió las 2 puertas, era un portón. Las abrió lo más rápido que pudo y se dio cuenta que ningún mecanismo se accionó. Las puertas nuevamente se cerraron, así que Rilo pidió ayuda a todos. Solo que en esta ocasión hábilmente Pegaso decidió ser el primero en intentar. ¡Háganse a un lado, muchachos! Yo tengo la fuerza de 10.000 tigres. Yo he peleado con tigres, con leones, con panteras. He derrotado cientos de panteras y demonios. Sobre todo, lagartijas en nombre del oeste. ¡Lagartijas enormes del oeste! ¡Yo soy el campeón de campeón! ¡El rey de reyes! A mí me dicen la mole. Así que
a un lado porque aquí estoy yo. Pegaso habló con todas sus fuerzas, pero lastimosamente no pudo. Intentó con todas sus fuerzas, pero nada funcionó. Él no quería quedar mal con todos sus amigos. Empleó toda su energía y nada. Cuando de repente, en medio del forcejeo, no puede ser. Me derretí por atrás. No te he derretido, Pegaso. Simplemente se te salió todo el desayuno, guácala, decía Mero. Este Imar decía algo como: entre peña y peña, periquito suena. Y Riló: ay, Pegaso, creo que hiciste demasiada fuerza. Bueno, creo que se me salió un frijolito, pero no hay problema. Bueno, a un lado, chicos. Les enseño cómo se hace. Caballoni lanza un espadazo con todas las fuerzas. Un espadazo contra las puertas y las corta a la mitad. Con la espada rápidamente las agarra y las lanza lejos para que ahora sí todos puedan observar qué hay en su interior. Motivo por el cual Caballoni no lo piensa ni 2 segundos para ingresar y lo hace con estilo. Adentro habían unos escalones que bajaban y bajaban. Al seguir el camino recto a 10 metros de profundidad, se encontraba un pasillo bastante angosto. Bueno, angosto para todos los presentes. El espacio contaba con 1 metro de ancho. Ellos siguieron caminando hasta encontrar un altar. Miren esa estatua. Lo mejor de todo es lo que está puesto en sus manos. La estatua era de un boxeador de hace muchos años. Se trataría de un campeón mundial de hace 100 años. Inmortalizado en esa estatua de piedra. En sus manos portaba unos guantes muy curiosos y estos no eran de piedra, eran de tela. Cuando retiraron esos guantes, debajo tenía puesto en su brazo izquierdo una manopla de oro. Mero se agachó y sopló con todas sus fuerzas en los pies del boxeador. Y este tenía un escrito: para el mayor campeón de todos los tiempos, el puño de Dios, un instrumento tan poderoso que puede cortar el aire y el agua y los cielos si se utiliza de manera eficaz. Todos quedaron anonadados. No solo quedaron sorprendidos por el oro con que había sido fabricado el objeto, sino de imaginar que algo como el aire podría incluso ser cortado. ¿Cómo es eso de que cortarían el aire? ¿Podría ser posible algo como eso? Hay quienes afirman que el todo está compuesto de moléculas pequeñas, energía, etc. Hasta la misma gravedad tiene su densidad particular. Cortar el aire podría ser una tarea básica, aunque no lo puedan creer. Hace mucho tiempo existió un espadachín que podía cortar a sus enemigos con el aire de sus embestidas. Él simplemente tenía que ofrecer una parte mínima de magia energía a su arma y hacer que el aire de la atmósfera lograra obtener una trayectoria. Creer o no, está en sus manos, chicos. Pero cuenta la leyenda que él no tocaba con la espada a sus oponentes. Era la dirección del viento a su favor la que hacía el corte. Una historia bastante fantástica, si me lo preguntan. Pero es una de las historias en las que yo más creo. Pienso que todo es posible. Solo debemos saber qué se puede hacer simplemente para hacerlo. Quizás se sorprendan.
de cosas que jamás imaginaron posibles. Lo maravilloso de conocer y aprender con las experiencias de la vida. Yo tenía un maestro que decía, nunca digas nunca, pues no hay nada difícil para el universo, ni mucho menos para la fuerza del corazón. ¡Wow! Eso es maravilloso, decía Mero. Entonces hemos encontrado el puño de Dios. ¡Fantástico! Ahora solo faltarían 8. Pienso que debemos irnos de aquí lo más pronto posible. ¿Presientes algo malo, Caballoni? Es una corazonada. Me siento incómodo e intranquilo. Espertad. Salgamos de aquí, chicos. ¡Corran!, gritaba Meru. El piso empezó a abrirse y todos cayeron a un abismo. No podía apreciarse cómo estaban cayendo, puesto que era tan oscuro que no se veía nada. Nuestros amigos cayeron al fondo de un abismo. Esperemos que no sea tan grave. El lío. Esperemos que no sea tan grave el lío en el que se han metido nuestros amigos. Magical Sword 2. Algunas veces tengo ligeras pesadillas, y otras son tan inhumanamente posibles que me llenan de frustración. Sucesos desgarradores que corroen el espíritu y debilitan mi fortaleza. Sentimientos de déjà vu que agobian la reminiscencia. Recuerdo de los bellos momentos que nunca más volverán y se manifiestan de carácter simbólico para despertar la ausencia de lo bello que antes fue y por el cual, por más que intente, nunca más serán. Capítulo 4. Las armas mágicas son la luz de la verdad. Oye, ¿estás bien? Meru, Steymar, Caballoni, Pegaso, ¿están todos bien? Mi cabeza, qué duro golpe me di. Esta caída debe tener alrededor de 10 metros. Quizás alguna persona normal no sobreviviría a tal caída. ¡Auch! ¡Qué dolor! Decía Mero. ¿Se trata de una trampa? Creo que lo mejor es que salgamos de aquí. Además, no soporto los espacios oscuros. No vayan a aparecer insectos o alguna criatura asquerosa, decía Mero. Definitivamente se trata de una trampa. Pero miren, hay un camino. Este lugar no está solo por estar. Es realmente curioso lo que nos aconteció. Quizá activamos algún mecanismo. De no ser así, alguien lo hizo a voluntad. Debemos marcharnos inmediatamente. Steymar comenzó a avanzar. Steymar, detente. Se activaron una serie de trampas del piso. Espinas, lanzas, se dispararon flechas y mecanismos aplastantes. ¡No! ¡Mi Dios! De la que me salvé. Debemos ser muy cautelosos, ya que se ve que esto no va a ser sencillo. Hay muchas trampas, tal parece. Creo que lo mejor es que vayas tú, Caballoni. Con tu velocidad, podrías evadir todas las trampas que se activen y quizás... Y solo tal vez encuentres la manera de salir de aquí, decía Rilo. Está bien. Voy a correr con todas mis fuerzas. De manera que cuando las trampas se activen, no logren hacerme nada. También voy a agudizar mi visión. Solo hay una cosa que no creo poder hacer con efectividad. Y es ver en la oscuridad. Meru, ¿podrías iluminar con tus llamaradas el camino mientras avanzo? ¿Y cómo planteas hacer eso? ¿Te gustaría que te prenda fuego en tu cola? ¿Para que sirva de antorcha? Pregunto seriamente, decía Meru.
Eso no serviría de nada. Creo ser más rápido que las ondas de luz. Y quizás se apague por la velocidad. Creo que lo mejor que podrías hacer sería lanzar fuego por el pasillo para iluminarlo. Antes de que yo avance, trata de llegar lo más lejos que puedas. Si haces un trayecto de fuego que esté unificado solo con la intención de iluminar, te lo agradezco. O quizás podrías lanzar una bola de fuego al tiempo que yo emprenda mi carrera. Sí, creo que la bola de fuego te acompañaría. Lanzaré 3. Basémonos en segundos, decía Mero. La primera en un segundo antes de que salga, la segunda cuando estés corriendo y la tercera cuando se hayan apagado las 2 primeras. Y así me mantendré consecutivamente hasta que logre visualizar algo. ¿Te parece? Muy bien. Entonces voy a contar hasta 3 para que sepas cuándo inicio. 1. 2. 3. Caballoni corrió con todas sus fuerzas y, si es verdad que se activaron muchas trampas, incluso trampas eléctricas, y también el plan tuvo efectividad, pues Caballoni podía visualizar lo que había en el entorno. Al final del pasillo encontró una planta y sin pensarlo 2 veces la activó, regresándose nuevamente por donde los chicos. Eres muy veloz, Caballoni. ¿Y entonces, viste algo? ¿Algo que fuera de utilidad? Decía Rilo. Activé una palanca. Quizás sea una serie de mecanismos por el cual debamos esperar para que se reagrupen y activen alguna pared, puerta secreta o incluso una trampilla. Tienes toda la razón, Caballoni. Mira cómo se empieza a abrir la pared, decía Pegaso. Si es la pared, se está deslizando, podremos salir de aquí. Vamos, muchachos. Dudo que este lugar contenga más trampas. Es más, creo que la trampa está al cruzar esa pared. Debo insistir en que, si no pueden con el enemigo, corran con todas sus fuerzas, decía Steimar. Caballoni, Rilo, Meru, Pegaso y Steimar avanzaron por el pasillo y este los llevó a un patio muy grande. La puerta de salida estaba ahí, frente a sus narices. Solo que desde el piso una criatura apareció. Un enorme animal con forma de gorila, muy fuerte, medía alrededor de 4 metros. La criatura estaba muy robusta y corpulenta. ¡Madre de Dios! ¿Pero esto qué es? Es una criatura algo colosal. Creo que nos va a representar un gran esfuerzo. La criatura físicamente parecía un gorila, pero este no tenía cabello, ni en su cabeza, ni en su cuerpo. En su cabeza tenía algo incrustado, era como una especie de garrapata gigante que estaba succionando su cerebro. Lo demás habría que decir que sus ojos estaban desorbitados y su boca estaba llena de saliva. Tal parece que es una criatura que está siendo manipulada. Alguien quería proteger el arma mágica de todas las formas posibles. ¿Quién tiene el puño de Dios? Yo lo tengo. Lo tengo yo. Yo lo tengo. Muy bien. Debes guardarlo por si tenemos la necesidad de atacar a este enemigo. Caballoni se lanza al ataque y le propina una patada a la criatura en los brazos. Pero no le hace nada, ni lo más mínimo, ni el más mínimo daño. Hace que la criatura toma a Caballoni del brazo y lo lanza muy lejos contra la pared. Dejando a nuestro combatiente Caballoni fuera de combate inconsciente. Caballoni, decía Meru,
Tengan mucho cuidado, miren la capacidad tan monstruosa de absorber los golpes de esta criatura. No lo puedo creer. Tenemos que encontrar la manera de hacerle daño, pero que este no nos toque. Un solo golpe sería mortal o un grave error, decía Steimar. Meru se va a donde está Caballone y lo pone en un lugar seguro. Es un gran dilema. No creo saber cómo derrotar a tal bestia. Creo que lo tomaré como última medida. ¿Sí se imaginan cómo? Decía Rilo. Todos apreciamos que está siendo manipulado por un parásito. Quizás si eliminamos a ese parásito, decía Steimar. Así justamente, solo que hay dos alternativas. Bueno, tres, decía Rilo. Número uno, la criatura puede restaurar su forma natural y ya no quiera combatir. Número dos, que la criatura ya no sea el parásito, sino su naturaleza sea maldad pura. Y número tres, el daño en su cerebro está hecho. De igual manera estaríamos peleando contra un cuerpo zombie. Y ya saben que los zombies no sienten dolor. Oh, qué dilema, decía Steimar. La criatura los perseguía incansablemente por todo el patio. Nuestros amigos daban vueltas para no pelear contra él directamente para poder orquestar una estrategia. ¿Qué podríamos hacer? Lastimosamente tenemos que asumir los riesgos. Voy a lanzarle fuego a toda la criatura, decía Meru. ¡Fuego de nivel 3! ¡Go! ¡Fire! Decía Meru. La criatura gritaba de dolor, pero sería más... Se enfurecía más antes. Pegaso... Si sigues así, su cuerpo no resistirá y terminará colapsando. Sigue así, Meru. Meru lanzaba y lanzaba fuego en muchas ocasiones, lastimando a la criatura. Voy a intentar cortarle los pies, decía Rilo. Rilo saca su arma gigante y corre a toda velocidad para derrotar a la criatura y efectivamente logra hacer un corte en el brazo, pues la criatura protegía sus piernas. La criatura, muy enfurecida, corre con todas sus fuerzas embistiendo a Steimar. Pero este, en cuestión de segundos, entierra su espada en uno de sus brazos de la criatura. Tras recibir el gran impacto, Steimar choca contra una pared. No queda inconsciente, pero sí lastimado. Han incapacitado a Steimar, decía Rilo. Parece que solo quedamos nosotros. Meru, creo que mejor deja de quemarlo, si le estás haciendo daño. Pero... ¿Qué? Parece que solo quedamos nosotros. Meru, creo que mejor deja de quemarlo. Si le estás haciendo daño, pero tal parece que con ese nivel de fuego tendrás que quemarlo todo el día para que colapse. Está bien, voy a colocar a Steimar y a Caballón en un lugar seguro. Ni esa voz que se escuchó hace un rato, ¿qué fue? No me preguntes a mí. Voy a colocarme los guantes. ¿Tú qué opinas, Rilo? Bajo tu responsabilidad, señor Pegaso. Solo ten mucho cuidado, incluso podría salir lastimado. Será un riesgo que debo asumir. Estoy dispuesto a todo. Así que, si no vivo para contarlo, mándenle saludos a la viuda. Ten mucho cuidado, decía Rilo. Rilo se lanza con todas sus fuerzas para empezar a atacar a la criatura con todas sus fuerzas, pero esta se defiende con sus manos y brazos. Rilo incansablemente seguía lanzándole espadazos a la criatura, que también era muy veloz y resistente. Pegaso tiene los guantes, el puño de Dios, y se lanza a la criatura con todas sus energías. Cuando está en plena trayectoria, ve la espada de Steimar incrustada en el brazo de la criatura. Pegaso. Ahora sé lo que debo hacer. Puño de Dios, dame una muestra de tu poder en el nombre de la justicia. ¡Ya! Pegaso camina velozmente donde la criatura, que está entretenida con Rilo. Rilo, al percatarse, lanza espadazo débilmente, haciendo que la criatura solo utilice el brazo
que no posee la espada de metal, de manera que ésta quede posada en el suelo. Así Pegaso salta en la espada y luego muy alto, sobre la cabeza de la criatura. Tomando mucha convicción, determinación y fuerza, emprende a golpear al parásito de la criatura. ¡Puño de Dios! ¡Creo en ti! ¡Dame todo tu poder! Los guantes de Dios se iluminan en la trayectoria y logran destruir al parásito. Lo más curioso es que no solo eso, Pegaso logra prácticamente desintegrar la criatura, rompiendo desde el cráneo, pasando por toda la columna vertebral, hasta hacer un agujero en el piso. Este suceso crea un ambiente de carne, huesos, tripas y mucha sangre. En pocas palabras, hizo a la criatura un puré de mierda. No puedo creer que existe tanto poder. Es fantástico y aterrador a la vez. Mucho menos yo. No sabes lo que se siente utilizar esta arma mágica, puño de Dios. Sentí cómo se llenaba de energía. Mi brazo era tan poderoso que escuché y sentí los huesos quebrar y la piel desintegrarse gradualmente. Decía Pegaso. Chicos, también estoy sorprendida, decía Meru. Meru se acerca a ellos cargando a Steimer y Caballoni que se recuperan de sus heridas. No podría imaginar tanto poder en manos equivocadas, decía Caballoni. Tenemos que impedir que los enemigos tomen esas armas, decía Steimer. Así es, amigos. Tenemos una misión muy importante y estamos sobre el reloj, decía Rilo. Tenemos que entregar el puño de Dios al rey dimensional para así impedir que nos quiten el arma. ¿O piensan conservarla, chicos? ¿Qué dices tú, Pegaso? Creo que no sería... Bueno, yo creo que no sería buena idea quedarme con semejante arma devastadora. No les voy a negar que sentí mucho poder. Toda la intensidad del arma. Una energía intensa. Me sentí invencible con este puño de Dios. Pegaso, llévala. Llévala puesta mientras llegamos nuevamente donde el rey dimensional. Así eliminarás a cualquier enemigo que se aparezca por el camino, ¿no crees? A todas estas, Steimer, ¿no te da miedo que alguien te tome... que alguien tome tu arma? Preguntaba Meru. Bueno, pensándolo bien, creo que sí. Sí había problema, pero... como el rey dimensional nos dijo, mi espada no está completa. No se puede obtener su máximo poder hasta conseguir las gemas o piedras, ¿no? Ten mucho cuidado, decía Caballoni. ¿Por qué lo dices? Solo lo digo. Eso. Ten cuidado. Quizás sea un poder inimaginable. E incluso no percibas la capacidad o el potencial de aquello que sostienes en tus manos. Siempre. Estima recupera su arma del piso y coloca nuevamente a su espalda sin prestarle mucha atención. La pone recta y en ella pone la espada. No presta mucha atención a las palabras de Caballoni. Está bien, lo tendré en cuenta, Caballoni. Bueno, amigos, si todos están bien, marchando, tenemos mucho que hacer. Rilo empuja la puerta grande que siempre estaba visible ante sus ojos. La abre y se reflejan los rayos del sol. Ya había amanecido. Buscaron sus bicicletas rápidamente y continuaron con su empresa de encontrar las armas mágicas. Eso sí, respetando entregarle al rey dimensional el puño de Dios. Esa mañana el clima estaba fresco. El equipo W se encontraba revisando una pequeña aldea. Todos sus integrantes minuciosamente anotaban en un libro datos de todos los ciudadanos, como también pistas del paradero de alguna criatura. El equipo W estaba compuesto por 5 integrantes: Cristina, Arthur, Hagak, Lorenzo y Katsuo. Cristina es una chica de 20 años,
cabello vino tinto, delgada, su estatura es 1,70. Lo más característico de Cristina son sus grandes pechos, su cabello largo partido en dos y su gran destreza en las artes del frío. También se las ingenia para combatir. Combate con dagas. Es una maestra del sigilo. Hagak. Hagak es un chico de 19 años. Mide 1,75. Es de piel trigueña, cabello rizado color negro, ojos negros, atlético delgado. Su destreza se basa en la lanza. Domina perfectamente el relámpago. Es importante su análisis y estrategia para cada misión. Es el más inteligente del equipo. Arthur. Arthur tiene 20 años de edad. Mide 1,80 de estatura. Su color de piel es moreno oscuro. Su característica más destacable son sus enormes brazos. Suele entrenar mucho en el gimnasio. Domina increíblemente las hachas y su enfoque mágico es el dominio del elemento tierra. Lorenzo. Es una criatura híbrida. Cuerpo de humano y cabeza de pájaro. Es muy veloz. Sus armas predilectas son las de fuego, como pistolas, escopetas, bazucas, minas, bombas, explosivos y ametralladoras. Y todo lo que se pueda accionar que sean armas de fuego, francotiradoras, etc. Por lo general, Lorenzo siempre es el que empieza la acción. Le gusta tomar la delantera y convertir el escenario en batalla, en todo un caos. Cacho. Cacho tiene 105 años de edad. Mide 1,60 de estatura. A veces puede vérsele midiendo más de lo que en realidad mide. ¿Por qué? Cacho es una criatura del espacio con forma alienígena. No es un híbrido, simplemente es una criatura de otra constelación. A veces puede mutar alguna de sus extremidades, estirar y encoger a voluntad su masa corpórea. Su magia predilecta es el veneno y los ácidos. Esta criatura es un arma biológica. Cuando se propone Katsu, domina perfectamente armas como pistolas, lanzas, espadas, martillos, ballestas, arcos y dardos. Katsu es el mayor de 45 hermanos. Su característica más notable es su estado baboso, gelatinoso o a veces intensamente sólido como el plástico. Oye, Arthur, ¿cómo va la investigación? Pregunta Hagak. Creo que hay algo sospechoso. Acabo de entrevistar a muchas personas y todos dicen estar completamente tranquilos. No han visto nada, decía Arthur. A veces cuando se entrevista a las personas, estas siempre dan un incentivo de temor. Pero estas personas no mostraron ni siquiera gota de humanidad. ¿Notaste eso? Decía Hagak. Sí, a eso me refiero. Parecían máquinas con un diálogo preparado realmente interesante, si me lo permites. Ahí se comprende la incapacidad. Esas personas respondían muy extraño. Creo que se repetían sus diálogos. La capacidad de la psicología humana. Algunos repiten patrones de comportamiento, ¿no lo crees? Decía Arthur. ¿Podría ser? Decía Hagak. Hola chicos, ¿alguna novedad? Decía Cristina. No sabré decírtelo, Cristina. Hola, Cristina. Chicos, esta gente está siendo manipulada, ¿en serio? No queda ni el más mínimo rastro de humanidad en estas personas, decía Katjo. Chicos, ¿en serio? ¿Por qué lo dices, Katjo? Katjo ha descubierto algo, decía Arthur. Creemos que esas personas están mintiendo, Cristina, decía Hagak. Sí, noté algo raro en sus miradas y su forma de responder. Creo que están siendo utilizadas estas personas. Tengo un plan para que resolvamos esto de una buena vez, decía Katjo. Te escuchamos, Katjo. Adelante. Quiero que se lleven a todas las personas fuera de la ciudad porque lanzaré mi gas tóxico,
chicos, ¿de qué están hablando? ¿Me perdí algo?, decía Lorenzo. Hola, Lorenzo. Lorenzo, tenemos una misión para ti, que eres el más rápido, le decía Cristina a Lorenzo. Sí, dime, ¿qué hay que hacer? Debes sacar a todos los ciudadanos en el mejor tiempo posible porque Cacho va a lanzar su gas tóxico a todo lugar. ¿Y cómo, por qué harías una cosa así, Cacho? ¿Se puede saber?, preguntaba Lorenzo. Creo que es la mejor manera de sacar de una vez las plagas mugrosas que se esconden tras estas personas. ¿Alguna vez has fumigado tu habitación? Muchas veces, Cacho. ¿Eso a qué va?, pregunta Hagak. Sí, explícate, yo no soporto los insectos y siempre fumigo el lugar donde duermo, decía Arthur. Bueno, chicos, pues al fumigar estaremos inhabilitando a todos los individuos presentes. Yo me encargaré de que mi gas tóxico no destruya ningún ser vivo correspondiente. Quiero que mi gas tóxico no dañe a ningún ser reconocible en la aldea, como cultivos de la hierba, flores. Cultivos la hierba y las flores. Mientras voy preparando mi gas tóxico, en la preparación de las mezclas de toxinas, tengo un tiempo límite antes de explotar. No olviden que voy a realizar una mezcla bastante potente, así que espero que logren realizar una tarea en menos de 10 minutos. Creo que alcanzaré a contabilizar 50 personas mayores, 30 adultos, 10 niños. Por favor, sean precisos y rápidos. Empezaré desde ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Let's go! El equipo W empezó a sacar de la aldea a todos los integrantes, ancianos, adultos, niños, mujeres, animales, y se les preguntaba si hacía falta alguna persona. Todos respondieron que no, y lo mejor es que en la aldea todos se conocían. Hay que destacar que para que estas personas pudieran responder adecuadamente, Cristina preparó una esencia de... bueno, una esencia muy curiosa para desligarlos de algún hechizo, conjuro o químico que les estuviera haciendo tener alucinaciones o desligando algún embrujo de control mental. Lorenzo avanzaba con eficiencia de vivienda en vivienda, revisando todos los lugares con mucha velocidad. Este movimiento tenía que ser así, y sin plantearlo de una manera más concreta, formal, pues los enemigos podrían sospechar el plan y no tendría mejor desarrollo. Todos hacían su mejor esfuerzo, sacando al personal lo más rápido que podían. Estaban llenos de sudor. Era una hazaña enorme que se tenía que resolver en 10 minutos. Cuando el tiempo hubo concluido, Cacho no pudo contenerse más. No puedo contenerme más, chicos. Expulsaré todo lo que tengo en 5, 4, 3, 2, 1. Llevó a todos sus integrantes a 20 metros de distancia de la ciudad. Era poco, pero justo y necesario. Los gases invadieron cada pequeño rincón de la aldea, sin lastimar a nadie. Solo querían encontrar y lastimar a los enemigos. Como resultante de este plan estratégico, de las casas salían criaturas que tenían forma de garrapatas gigantes, muy peludas y asquerosas. El ejército de las garrapatas mutantes salían de desesperadas buscando la salvación a las afueras de la ciudad,
y donde el equipo W estaba esperándolas para darles caza a una por una. El equipo W, con todas sus destrezas, destruían una por una. Quizás eran entre unas 45. Catcheo contó 32 enemigos. Era difícil contemplarlo porque todas estaban... Bueno, se reagrupaban y todas estallaban al ser eliminadas. Cuando quedó la última, se la dejó viva para interrogarla. Bueno, criatura asquerosa, así que eran ustedes quienes controlaban a los ciudadanos. ¿Qué beneficio les ofrecen a ustedes, Abel? Nos ofrecen alimento. Vivimos de la sangre y fluidos de sus cerebros. Podemos absorberlos sin que ellos mueran. Y lo mejor de todo es que así controlamos sus mentes. ¿Me llamas asqueroso? ¿Te has visto alguna vez en un espejo? Decía el insecto. Cientos de veces, sobre todo cuando me depilo el asterisco. Y tu psicología barata no podrá conmigo, así que abstente. Le decía Katsu al insecto. De manera que ustedes son criaturas carroñeras que viven de la sangre y los fluidos de los seres vivos. Asco me dan. Más asco me das tú, criatura verde. Está todo pegajoso, eres un asco. Cállate la boca, insecto asqueroso. Katsu introduce un tentáculo gelatinoso en la boca del insecto. No me metas esa porquería en la boca. Que sepas que ese no es mi brazo, ni son mis piernas. ¿Qué? ¡El maldito! Fue un placer haberte conocido. Katsu elimina a la criatura llenando su boca de ácido. Eres tremendo demonio cuando te lo propones, Katsu, decía Arthur. Chicos, hay que ayudar a todos los ciudadanos. Lo bueno de todo esto es que los hemos rescatado, decía Hagak. Estoy sorprendida por todos ustedes. Los admiro mucho, no solo por su inteligencia, sino por la capacidad de encontrar enemigos donde no se ven, decía Cristina. Sí, yo tampoco me pude percatar al principio. Toda mi admiración, decía Lorenzo. Es sentido común, chicos. Pero el que más hizo el trabajo fue Katsu, decía Hagak. Tenemos que seguir. Que esto sea una lección para que intentemos ver más allá de lo que nos permiten ver nuestros ojos. Más allá de lo que nos permiten ver nuestros ojos y nuestros sentidos, chicos, decía Arthur. Andando, muchachos, decía Hagak. El equipo W seguía su camino ayudando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de comunidad, organización o cualquier lugar donde se encontraran seres vivientes y que se encontraban en su camino. Eran correspondidos con alimentos, asesoramiento médico y psicológico. El equipo W avanzaba muy rápido ayudando a todas las personas posibles en el menor tiempo. Mientras tanto, en las instalaciones del Rey Dimensional. Amigos míos, ¿han encontrado el puño de Dios? Quiero preguntarles algo. ¿Fue muy difícil? Difícil es relativo decirlo. Creo que tenemos una gran ventaja y es conservar la Magical Sword, que nos permite encontrar las armas con mayor facilidad. Si sabías que se ilumina cuando está cerca de otras armas, ¿no es así? Decía Rilo. Así es. Una vez localizadas, no tendrán por qué brillar más. Es una buena oportunidad. Bueno, lo mejor de todo es que vamos a comer un poco y a darnos un baño. Con su permiso, rey. Rey Dimensional. Así es, Rey Dimensional. Oye, ¿podría ofrecernos otro medio de transporte? Decía Mero. ¿Cómo así, chicos?
¿Tuvieron dificultades con las bicicletas? Simplemente quieren ser un poco más eficaces. Bueno, no estaría nada más irnos en un automóvil o en una motocicleta. Decía Steymar. No saben cuánto me gustaría resolverles esa situación. No saben cómo me gustaría solventarlos de inmediato, pero... ustedes saben que están siendo utilizadas por otros elementos de la guardia. No hay problema, seguiremos con las bicicletas. Te agradeceríamos mucho que las recargaran nuevamente de energía. Llenarlas de aceite. No sé, que repararan algún defecto que posean y las calibraran. Creo que estaría perfecto. Es que el viaje fue largo. Te lo agradecería mucho, Rey Dimensional. Dando por hecho, Rilo. Tomen un ligero descanso y coman bien. Acá los espero en 5 horas para que nuevamente salgan por las demás armas. Muchas gracias, decía Mero. Muchas gracias, nos veremos en 5 horas, decía Steymar. Gracias, comeré lo suficiente, decía Caballón. Adelante, muchachos. Desen por bien servidos. Además, me trajeron el puño de Dios. Estoy más que agradecido y anonadado por el gran poder que posee esta arma. Yo no sé cómo andaban por ahí regadas en el mundo, y todavía faltan otras más. En las instalaciones Dimensional Corporation, todo el personal se encarga del desarrollo de nuevas estrategias para la solución de problemas, como por ejemplo, visualizar el entorno de cada individuo, poner una tesis cada posible punto débil y así impartir soluciones prácticas. Un ejemplo básico de esto es, el agua vence fácilmente al fuego. En el mayor de los casos es así. No duden que hay casos impresionantes donde esta ley no tiene por qué ser correcta. Hay fuerzas más allá del entendimiento. Por eso hay planteles que se encargan del análisis estratégico de dichas fuerzas, para encontrar siempre la mejor solución. Otro apartado es el de la medicina y la alimentación, implementación de vitaminas y métodos eficaces para la restauración de heridas y traumas de todo ámbito. Bueno, Meru, entonces vamos a bañarnos. ¡Hey! No te pases de listo, Pegaso, decía Rilo. ¿Ese es el baño de mujeres? ¿Acaso eres una mujer? Bueno, en algunas ocasiones sí. Ese Pegaso sí es la patada. Bueno, acá hay muchas mujeres hermosas. Yo he visto unas que tienen unas chichotas bien grandotas, decía Steymar. Pues ya sabes que esas conductas están sancionadas. Además, son poco saludables. Parecen unos pubertos cachondos. Ese Rilo. Bueno, es broma, estamos bromeando, Rilo. Decía Steymar. Así es, Rilo. No tiene por qué tomárselo todo tan literal. Simplemente estamos bromeando. No, yo tengo a mi señora y la amo con todo el corazón. Bueno, chicos. Espero que ninguno de ustedes les caiga el jabón. Oh. Bueno, quizás se le caiga el jabón a Pegaso. Decía Steymar. No, mi niño. Yo soy de pelo en pecho, pierna peluda, mano de oro, 3 dedos de frente, pata empinada, macho alfa de la A a la Z, mijo. Por eso a mí las mujeres me llaman Michi, me llaman Bombi, me llaman el inalcanzable, me llaman Pegasonator. Yo soy una máquina. ¿Y si el perro, si el gato, si el zorro? Bueno, chicos, paso a bañarme y los espero en la mesa de la comida. Decía Rilo. Ok, decía Steymar. Hay una sección que es de baños. Ni en el peor de los sueños se tienen que bañar todos los hombres
o todas las mujeres juntas. Este no es el ejército. Cada persona tiene un cuarto de al menos 3 metros por 3 metros con todo lo indispensable para darse un aseo personal impecable, digno de admirar. Jabón de la mejor calidad, papel higiénico, perfume, champú del que dice no más lágrimas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no más lágrimas, nenita! ¡Se le aguaron los ojos! ¡Ay, no más lágrimas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mis ojitos! Una ducha con agua que sale fuertemente el agua. Muchos niveles de temperatura. Y lo mejor de todo, sirve como turco, completa terapia de vapor. Llegaron a la mesa del comedor todos muy bien arreglados. En esta ocasión nadie estaba obligado a utilizar cubrebocas ni nada de eso. Los métodos de asepsia son muy sofisticados en toda la historia de la humanidad. Al haber tenido que lidiar con distintas pandemias, la humanidad ha controlado la propagación. Por eso el lema primordial es la limpieza total en todos los lugares posibles. Ya no hay personal que haga chequeos. Todo lo hacen las computadoras que están trabajando 365 días al año. Cualquiera podría sentirse incómodo por tanto monitoreo, pero es el éxito del mundo moderno. Chicos, entonces, ¿qué van a comer? Pregunta Rilo. Pues yo quiero todo, dice Steimar. Debe ser más específico, Steimar. Bueno, será llamar a alguien a quien ofrece la comida, ¿no? Al mesero, dice Meru. Yo con tanta hambre me comería un caballo. Bueno, no estoy hablando de ti, caballoni. En ningún momento dejaste caer el jabón. Oye, pero te autorrespondes, Pegaso. No pasa nada, sé que hablas en sentido figurado. Así es, mesero. Tráigame la comida. Aquí no se pide a personas la comida. Si ven ese botón que está frente a ustedes, dice Rilo. ¿Lo accionamos y pedimos las cosas? Dice Steimar. Exactamente. Pueden pedir lo que a ustedes se les ocurre, entendiéndose que sea algo realista. ¿Qué pasa si alguien pide un tiranosaurio? Dice Meru. Bueno, claro que sí te lo traerían, pero demoraría un poco. Bueno, señores, yo quiero una langosta con unos ricos cangrejos y también quiero un pollo asado. Señores, yo deseo, por favor, un pavo y un vino tinto. Decía Rilo. Yo deseo una comida china, pero sin rata. Quiero una comida limpia y deliciosa. Quiero un arroz chino con germinado de soya. Y también tráigame esa bebida que es inmensamente comercial, que es oscura y que tiene gas. Gracias. Dice Steimar. Yo quiero una gelatina con pastel de fresa, un helado, jugo de mango y una ensalada. Dice Meru. Yo deseo una ensalada, por favor. Deseo ensalada de frutas. Jugo de tomate, de árbol. Gracias. Decía Caballón. Todos comieron muy a gusto, ninguno se le ocurrió hacer guerra de comida. Sería estúpido hacer tal cosa, la comida es tan valiosa y deliciosa. Además, todos tenían mucho apetito. Se fueron a otra zona donde la gente descansaba. Estamos hablando de los guerreros Dimensional Rescue. En este lugar hay aire acondicionado, hamacas, camas, cómodas. Del mejor material, aparatos masajeadores y mucho más para la comodidad. ¡Ay, ay, 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 Steimar! A ti sí que te encanta sentarte a que te masajeen la espalda. Yo me siento en la masajeadora de espaldas. Yo creo que tu silla tiene algo por la parte de abajo. Veo que te sacudes así como que... ¡No, no, 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 señor! ¡Cuidadito! Todos durmieron a gusto en las camas Reconfortex, las mejores de la época con el mejor material tallado por los mismos ángeles,
Conchonex, Reconfortex, cuida tu espalda y la de tus hijos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Todos son unas mariposas! ¡Ay, yo quiero dormir como un bebé recién nacidito! ¡Par de... ¡Shh! Pegaso, deje dormir, dice Rilo. Está bien. Voy a soñar. Porque soñar no cuesta nada. Pasaron las horas justas para reencontrarse con el rey dimensional. Los chicos durmieron a gusto. Ahora sí, chicos. Todo el día. Espero que encuentren las demás armas mágicas. Les deseo la mayor de las suertes. Así se hará, decía Caballoni. Cuenta con nosotros, rey dimensional, decía Rilo. Ten fe en nosotros. Volveremos victoriosos. Dije victoriosos. Let's go, inmediatamente, decía Steinman. Gracias, rey dimensional, decía Meru. ¿Estamos todos listos, mi señor dimensional? ¿Vamos a volver con prontitud? Verás que puedes contar con nosotros, porque somos los mejores. Buen viaje, muchachos. Arrivederci. Yo creo en ustedes. Y también creo en todos los demás que están haciendo muchas misiones para salvaguardar al planeta. Buen viaje. Ellos dejaron el puño de Dios resguardado en la base del rey dimensional. Dimensional Rescue. Nuestros amigos salen nuevamente esperanzados a lograr conseguir todas las armas mágicas. Sus corazones desbordan de mucha alegría. Palpitan por la sed de triunfo y éxito en sus encomiendas. Además, el propósito maravilloso es el de ayudar a todo el planeta. El planeta Juventud. El espíritu emprendedor es una de las mayores fuerzas de la Tierra. Una fuerza descomunal para alcanzar cualquier objetivo planeado. ¿Y qué mejor si la empresa consta de amigos verdaderos? Capítulo 5. Una promesa verdadera. Nuestros amigos viajan incansablemente en las bicicletas por todo el desierto. Tras un largo recorrido de horas, llegan a una selva para pasarla. Simplemente cambian las llantas. Todo ocurre sistemáticamente, activando un solo botón. Ahora que cruzaron el bosque, y donde hay que destacar que habían también enemigos, Rilo los derrota con su gran espada. Luego de muchas horas de viaje, llegaron a una gran laguna. Bueno, amigos, encontramos nuestra primera adversidad. Para las bicicletas, claro está. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y si rodeamos la laguna? No, Meru. No es conveniente. Sé que criaturas hay por esas direcciones. Es mejor no toparnos con ellas. No por el peligro inminente, sino por evitar incomodarnos. Entonces vamos a transformar estas maravillosas bicicletas. Justamente es la razón por la que utilizo este aparato. Bueno, acá en el panel hay unos botones. ¿Cuál botón es? Bueno, creo que es sentido común, ¿no? Debe ser el azul, dice Meru. Así es, amigos. Rojo para lava, café para terreno montañoso, verde para cuando haya mucha hierba, azul para lagunas y ríos, azul claro para terrenos de nieve, negro para fango, líquidos pegajosos, el blanco es para saltar, ya saben, amarillo para el turbo. Bueno,
Si notan, hay una cajuela. En ese se esconde un botón que es para planear. No lo olviden. Volar y planear son cosas distintas. Muy bien, Rilo. Entonces, activemos el azul, decía Steimar. Todos los activaron y la bicicleta despegó. Ella desplegó dos tablas laterales y las llantas sacaron pequeños alerones en las ruedas. Lo mejor de todo era un pequeño motor que sostenía las hélices o aspas para acelerar en el agua. Vamos, muchachos. Sí, amigos, solo que estoy aún sorprendida con todo lo que pueden ofrecer esas bicicletas, decía Meru. Es impresionante, decía Steimar. Vamos a acelerar, muchachos. Bueno, les recomiendo que avancen porque este lugar parece estar infestado de cocodrilos. Oh my god. Bueno, muchachos, ¿qué esperan para acelerar estas maravillas? Les recomiendo que avancen porque este lugar está lleno de cocodrilos, ¿es verdad? Decía Pegaso. Es verdad, chicos, por favor, aceleren todo lo que más puedan. No se vayan a caer, de lo contrario serán despedazados por los cocodrilos. Esos cocodrilos son descomunales. Además cuenta la leyenda que existe un super cocodrilo. Ay no, por favor, no sigas diciendo más, seguro que superaremos el paso de la laguna. No se preocupen, todo saldrá bien. Solo deben esquivar todos los cocodrilos. Yo veré, chicos. No se vayan a dejar morder, ¿oyeron? Decía Steimar. Silenciosamente se acercaba un cocodrilo de enormes dimensiones. Este cocodrilo tenía aproximadamente 10 metros de largo. Una criatura monstruosa, robusta, grande y fuerte. La criatura seguía su ritmo mientras las otras criaturas solo intentaban capturarlos con sus dientes. Este enorme cocodrilo los perseguía sin éxito, porque en pocos minutos lograron atravesar la gran laguna. Pero eso sí, se llevaron un susto inolvidable. Si vieron el tamaño descomunal de ese cocodrilo, ¿no? Decía Rilo. Si nos atrapa, no podríamos hacer nada en el agua, chicos. Esa criatura es reina en su hábitat. Cualquier criatura es reina en su hábitat. Es mejor no intentar nada. Bueno, a la hora de la verdad, es una criatura común. Pero eso no quiere decir que no debamos tener mucha precaución. Como les comentaba, una vez que estemos en boca, será muy difícil hacer algo. Recuerden, ustedes no van a nadar tan rápido ni son tan efectivos en el agua, decía Rilo. Ay no, qué horror, decía Meru. Bueno, nuevamente, hay que transformar las bicicletas. Listo, modo bosque, decía Steimar. Bueno, ahora sí, cruzaremos rápido por ese espeso bosque. Cuando los chicos subieron, ellos estuvieron dentro del bosque, se encontraron un aire desolador, muy tétrico. Todo era muy oscuro. Las pocas criaturas que había en el lugar eran bastante hostiles, tanto así de hostilidad que era fácil ver cómo un conejo se comía a una serpiente, cómo los jabalíes se comían a los leones, y lo más sorprendente, los pollos eran capaces de comerse un oso. Avanzaban en el bosque. El único sonido relevante era el de los grillos. También se escuchaban chicharras o ranas. No se separen, chicos, decía Rilo. Tengo mucho miedo, ustedes me conocen, ya saben que me dan miedo los insectos o las criaturas arácnidas. Ay no, qué asco los bichos, decía Meru. Yo no te conozco en absoluto, ¿quién eres? Ustedes me conocen. ¿Quién eres tú? Yo no te conozco en absoluto. Ay, Pegaso, no sea tonto, decía Meru. Yo no te conozco, mamacita. Arrivederci, derchi, derchi, derchi. Ay, ay, ay.
¡Sáquenme de aquí! No, yo no te conozco, muchachito. Se reía Meru de Pegaso. Pegaso se cayó en un agujero, no muy grande, solo tenía 2 metros de profundidad. ¿No que estaba de muy gracioso? Decía Meru. ¡Ay, mami linda! Pero deja esas cosas. Sácame de aquí. No te centres en pequeños detalles. Está bien. Por suerte siempre cargo una cuerda, decía Meru. Chicos, no pierdan tiempo. A ver, te ayudo a subirlo, Meru, decía Rilo. Gracias, Rilo. Es que se cayó por estar de payaso. Muy bien, chicos. Pero no hay que hacer ruido, siento que algo se aproxima. Chicos, creo que sería buena idea que aceleren, decía Steimar. Todos voltean a ver y se trataba de una enorme serpiente de 10 metros. ¡Ay, ay! Se me salió la materia fecal, chicos. ¡Mi Dios! ¡Qué susto! ¡Corran! Decía Meru. ¡Qué criatura más horripilante! ¡Pobre de Meru que le tiene fobia a esas criaturas! Decía Steimar. ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! No puede ser. No puede ser, chicos. Mi bicicleta se quedó atrapada. Se quedó atrapada. No puede ser. Déjala ahí, corre, decía Rilo. Caballoni empieza a combatir con la serpiente y le dice a Pegaso que se suba en su bicicleta y que huyan lo más lejos posible. En los ataques desenfrenados de la serpiente podría tratarse de una titanoboa, la más poderosa de las constrictoras. En esos ataques desenfrenados, la serpiente alcanzó a rasgar el brazo de Caballoni. No puede ser, mi brazo. Bueno, pero tampoco fue gran cosa. Caballoni sigue entretenido. Él entretiene la enorme serpiente mientras los chicos huyen a toda prisa. La serpiente, quizás por su enorme tamaño, aún tenga demasiada hambre. Así que los persigue por todo el camino, destruyendo los árboles, arbustos, plantas y tragándose los animales del bosque que se encuentra. Nuestros héroes van a toda velocidad, esquivando piedras, árboles y todo lo que se les cruza por el camino. No solamente para no chocar, sino para no minimizar la velocidad de la serpiente, que era muy veloz. Más allá, a los finales del bosque se encontraba un conjunto de árboles. Estaba muy espesa la maleza, matorrales, bejucos, que amurallaban el paso. Sigamos por aquí, no hay de otra manera. Si lo logramos, la serpiente no podrá avanzar, decía Rilo. Rilo saca su gran arma y corta los arbustos. Todos pasan por ese lugar y la serpiente se detiene. Lo que no sabían nuestros amigos es que la serpiente se detuvo para que... ¿Por qué razón se detuvo la serpiente? Porque era un precipicio muy alto. Ya todos estaban en el aire y nada podían hacer. Mientras caían, Rey lo dijo con voz de manto. Todos inmediatamente activen el botón que está en la cajuela. Es el de planear, actívenlo ya. Todos lo activaron de inmediato y así lograron planear. El viaje era muy... Era un gran deleite. El viaje era un gran deleite. Y el maravilloso paisaje. Simplemente hermoso. Mientras se podía contemplar desde la altura. Nuevamente todos cayeron en el bosque, pero en su interior había... un gran pantano, de manera que las bicicletas quedaron atascadas. No avanzan. Chicos, esta cosa no avanza, decía Meru. Más te vale que eso avance porque... ¡Miren lo que se está acercando! Decía Pegaso. ¡Maldición! ¡Lo que nos faltaba! Decía Rilo. No puede ser, no, decía Meru. Meru, no te preocupes. Hazte siempre atrás de nosotros. Te protegeremos. Mantente tranquilo. Pobre Meru, que también tiene fobia a las arañas, decía Steimar.
Las arañas siempre... Simplemente, así era un montón de arañas pequeñas seguidas de una enorme araña de 10 metros. Parecía el bosque de las criaturas de 10 metros. Chicos, activen el botón café. El de la tierra, el fango y las piedras. Por favor. Todos activaron de inmediato. En esa llegó Caballón y corriendo a toda velocidad. Una serpiente gigante. No pueden ser más problemas para completar. ¿Qué sucede, Caballón? Corramos porque ahora viene la serpiente. No pude eliminarla, ni mucho menos evadirla. La serpiente sale del bosque rompiendo todos los árboles que obstaculizan el inicio del bosque con el pantano. Problemas dobles. Hasta luego, muchachos. Síganme si quieren vivir. Yo sí quiero vivir, mamá mía, socorro. Andando todos, aceleren lo que más puedan. Caballón, súbete mi espalda. Y así lo hizo. Se subió en la espalda de Rilo y todos marcharon a toda velocidad. La araña gigante no se iba a quedar a patas cruzadas, así que se les lanzó una telaraña, atrapándolos a todos en una pegajosa red. En ese momento la serpiente se encuentra con la araña y emprenden una feroz batalla. Momento oportuno para que Rilo saque su espada y le corte la telaraña a los chicos. Todos logran escapar con sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. Saliendo del pantano se encontraron en un terreno montañoso lleno de piedras. No había hecho falta apretar ningún botón, pues ya tenían el del fango, lodo, arena, movediza, piedra, tierra. Pero conduciendo por este camino empedrado, algo asomó su cabeza. Ustedes me dirán qué creen que es lo que está en ese lugar. Siento algo moverse rápido y es muy enorme. Debe ser alguna otra criatura repugnante, dice Amiru. Quizás al ser de tierra debe ser alguna lombriz, decía Steimar. ¡Santa cachucha! ¡Madre mía! ¡Santa Virgen de la Pata Peluda! ¡No puede ser! ¡Miren ahí! ¡No se vayan derecho, por favor! ¡Aquí hay que girar a la derecha! ¡Giren a la derecha, por favor! De repente, enfrente aparece un alacrán gigante de 10 metros. Más bien era un escorpión. ¿Qué comes que adivinas? Tenía 10 metros, pero era mucho más veloz que la araña y la serpiente juntas. Chicos, debemos activar el botón del turbo, si no, este monstruo nos asesinará con su aguijón. Todos activaron el botón de turbo. Menos mal Caballón y que estaba sobre la espalda de Rilo. Caballón y se aferró muy fuerte a su espalda, ya que el turbo era una velocidad inimaginable. El escorpión se estaba persiguiendo a toda máquina, pero ellos con el turbo eran demasiado veloces y no alcanzó a hacerles daño. Alrededor de 300 kilómetros por hora, Caballón y utilizó todas sus fuerzas para aferrarse a tan descomunal velocidad. Y así, el turbo, al pasar 2 minutos, se terminó por completo, regresando todos a la velocidad normal. Chicos, estamos en campo abierto. Por favor, creo que es justo y necesario que hagamos una pausa, decía Meru. Sí, por favor. Amigos, sobre todo por mí. Me duelen un poco los brazos. Utilicé mucha fuerza al sujetarme a tan extrema velocidad. Muy bien, amigos. Descansemos, decía Rilo. Steimar, la última vez hiciste la comida a medias. Creo que sería justo que trajeras algo de comer. Pero por favor, que no sean hongos, ni cosas raras que... Sé que aún no estás capacitado, pero... Yo sé que no estás capacitado, Steimar. Pero trae algo mínimamente bueno para comer. Y por favor que no sean hongos. Steimar, voy a acompañarte, ¿qué te parece? Me parece muy bien, Pegaso. Bueno chicos, voy a descansar un poco, decía Meru. Rilo enciende la fogata y coloca todo de tal manera que solo sea colocar el animal cazado para freírlo.
Oye, Pegaso, ¿cómo crees que... Bueno, ¿qué crees que hay de comer por acá? ¿Cómo que crees que haya de comer por acá? No tengo ni la más mínima idea. Bueno, será buscar detenidamente. A esas horas del día, la mayoría de las criaturas están ocultas por el calor del sol. Tienes razón. Tengo una idea. Hagamos un hoyo en la tierra. Creo que quizás así encontremos algo. Este mar y Pegaso empezaron a cavar lo más rápido posible en esa profundidad. Estaba la tierra un poco fresca. Bueno, Pegaso, ¿y entonces ahora qué hacemos? Creo que debemos depositar un poco de sangre en esta zona con tierra húmeda. ¿Sugieres que pongamos sangre en el hoyo? Así es. Verás, hace un tiempo que leí que hay criaturas que viven de la sangre, o sencillamente son atraídos por su aroma. La idea está maravillosa, pero y dime, ¿de dónde sacamos la sangre? Bueno, la sangre se saca de la tienda. ¿En serio? Obviamente tiene que ser nuestra sangre, tonto. ¿Qué? Bueno, entonces pon ahí un dedo para cortarlo con mi espada. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Inmediatamente! No, señor. ¿Pero qué cosas dices? ¿Cómo que me vas a mochar mi dedo? No. Entonces. Bueno, hagamos lo siguiente. Cortémonos las manos, solo un poco. De igual manera, Meru podría restaurarnos con su maestría en medicina. ¿Qué dices? Sí, bueno, está bien. Será un corte ligero, ¿no? Los chicos aún, aunque la idea, por descabellada que pareciera, no es recomendable, ni se les ocurra pensar en algo como esto. La razón de este acontecimiento es que andaban en un lugar desolado. Al no ver alimentos cercanos, tuvieron que tomar estas medidas drásticas, alocadas, muy inusitadas. Si me permiten informarles, tal daño al cuerpo es poco amor al mismo. Será algo leve, Pegaso. ¿Estás listo? Dice Steimar. Muy bien. A la una, a las dos y a las tres. En eso aparece una enorme ave en el cielo. Mira. Mira lo que acaba de aparecer. Bueno, pero ¿vas a mocharme el brazo, sí o no? Pegaso, relájate. Mira, ya no hay necesidad de hacer tales cortes en la piel. Ay, tienes toda la razón. Bueno. Bueno, igual tampoco cortaríamos demasiado, ¿no es así? Bueno, menos mal que no lo hice. Ay, no. Tú sí que me das miedo, pequeño. Bueno, entonces ahí va nuestro alimento. ¿Qué esperas? Si sabes que ya no tengo el puño de Dios, ¿lo recuerdas? Es verdad. Bueno, Pegaso, la verdad no quiero que... Yo no le quiero quedar mal a Rilo. Él siempre lo tiene que hacer. Siempre hace todo. Es hora de que vaya mirando que también puedo lograr cosas grandes. Bueno, tengo otro plan. Dime. Yo tengo un lazo en mi pantalón. Siempre lo cargo por emergencias. Oye, ¿ese lazo luego no era de Meru? Tú sí que sabes. Préstame atención. Mira, antes de que se vaya muy lejos, quizás esté buscando carroña ese animal. Entonces sacas tu espada y con mi lazo hacemos como una cauchera. ¿Sabes lo que es una cauchera, no es así? Ven rápidamente. Te voy a mostrar cómo. Pegaso rápidamente se subió a dos enormes rocas que estaban en el lugar. Amarró el lazo en las piernas y las afianzó muy fuertemente. Ten mucho cuidado, Steimar. Si fallas,
podrías dejarme sin hijos por el resto de la vida. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, claro que entiendo, no puedo fallar, además perdería nuestro alimento. Steimar, dime, ¿sí comprendes lo que te estoy diciendo? Mira, no solo podría lastimarme los testículos, sino que también la espada podría introducirse en mi estómago. ¿Entiende la desfachatez de mi plan? Bueno, de niño siempre jugaba con caucheras. Algunas veces cazaba lagartijas para comerlas. Y eso en tiempo de crisis. El pájaro va muy lejos, Pegaso. En serio deberías creer un poco en mí. Tenemos que apresurarnos. Voy a depositar mi fe en ti, Steimar. Mas sin embargo, si fallas, déjame contarte que no tendré ninguna especie de rencor. Estás desde ya perdonado. ¿Puedo fallar? Bromeas, ¿no? Bueno, cree en mí. Te doy mi palabra. Apunta la cuerda que la trayectoria... Mira. Recuerda que la trayectoria podría estar débilmente influenciada por las corrientes de aire, la distancia y la perspectiva. Exacto. A la una, a las dos, a las tres. ¡Go! La espada pasó sin hacerle daño a Pegaso. Hay que destacar que este no era un lazo cualquiera. Estaba también imbuido con magia para lograr el efecto de elasticidad. La espada viajaba a toda velocidad, girando 360 grados, cortando velozmente el aire. La espada impactó directamente al ave gigante que volaba buscando carroña. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¿Qué sucede? No me digas que fallaste. No, 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 por el contrario, mira, lo logramos. Hoy sí cena Miguelito. ¿Cuál Miguel? Bueno, es un decir, me refiero a que hoy comeremos de lo lindo. Vamos, pues vamos, vamos. O si no, otra criatura nos gana nuestra comida, corre. Corramos, corramos, bueno, apresurémonos. Efectivamente llegaron donde estaba el animal. Amarraron sus patas y entre los dos arrastraron por todo el camino. Se tardaron media hora en llegar hasta donde estaban los chicos con la fogata esperando la merienda. El equipo W se encontraba en un clima bastante frío. Nevaba fuertemente. A estos no les importaba utilizar otra ropa distinta. Se alimentaban a sí mismos del calor corporal influenciado por el aura de su espíritu energía, también llamadas energía del alma, poder característico de cada individuo. En una cabaña el equipo W atendía el caso de un niño que se resbaló de la montaña donde vive completamente solo. Te pondrás bien. No debes preocuparte, hemos resuelto casos como el tuyo con toda facilidad, decía Hagak. ¿Preparo más de medicina? Decía Cristina. Solamente prepara un calmante o algo que sea para el dolor. Es todo. Y este chico estará saltando nuevamente a partir de la mañana. Mañana en la tarde estará como pulga en el circo. Voy a traer un poco más de leña para la chimenea, decía Arthur. Adelante, Arthur. No te tardes mucho, por favor, decía Hagak. Muchas gracias por todo lo que están haciendo, decía el niño. Mientras Lorenzo y Katia solo miraban lo que sucede recostados en las paredes de la cabaña. El niño vive solo desde que tiene conciencia. Es un niño de 12 años. A veces cree recordar que toda su vida estuvo completamente solo. No sería justo despertarlo para preguntarle cualquier cosa. Pero eso es vagamente lo que ha dicho. Que incluso recuerda haber sido alimentado por lobos, osos o criatura del bosque. ¡Qué suerte que jamás haya sido devorado por alguna criatura! Aquí está el calmante, decía Cristina. Dale, campeón.
Tómate la medicina, le decía Hagak. Tómate la medicina que, aunque sabe un poco fea, es de la mejor. Es de las mejores. Cristina es muy buena en lo que hace. Es la mejor en preparar medicina. Muchas gracias. Sí que está amarga. No la vayas a vomitar. Imagínate que es jugo del que más te guste, decía Hagak. Me gusta el jugo de mango, decía el niño. El niño se tapa la nariz para tomar el líquido y lo hizo sin chistar. Ay, ya casi. En cuestión de segundos, y asunto arreglado. En cuestión de segundos te sentirás mejor. Y así fue. En segundos se sintió mejor. ¿Cómo te llamas, niño? Le pregunta Cristina. Mi nombre es Pedro. Bueno, también Pablo. ¿Pedro Pablo? Dice Cristina. Sí. Es... Así es, todo el mundo cree que mis papás no estaban de acuerdo. Pero la verdad es que un leñador me llama Pedro y un viajero siempre que pasa por acá me llama Pablo. Oye, pero de manera que conoces gente, ¿cómo es que nunca te vas con ellos a buscar una mejor vida? Es verdad que me encuentro completamente solo, pero este lugar siempre ha sido mi hogar, el lugar de donde tengo los más bellos recuerdos. Este lugar era muy próspero, había mucha vegetación pese al clima, y los lagos estaban llenos de peces. A mí me parece algo conformista tu punto de vista. Sabes que hay un gran mundo allá afuera, ¿no es así? Decía Cristina. Bueno, la verdad hay algo que siempre me ata a este lugar, decía Pedro Pablo. El niño. ¿Qué es eso, si se puede saber? Decía Hagak. Cacho y Lorenzo estaban prestando mucha atención al diálogo del niño. Son pocas las ocasiones donde Cacho y Lorenzo se interesan por algo. Bueno, la verdad es que hay un anciano muy huraño que vive más arriba. Yo he visto que él es bueno con los animales. Los animales que habitan en el lugar, he visto que con sus propias manos ha construido refugios para lobos, también madrigueras para los conejos. Estaría contradictoriamente ayudando a todos los organismos de una misma cadena alimenticia, pero... Él lo hace porque... O bueno, es lo que creo. Lo hace porque todos los ecosistemas deberían ser salvaguardados. A veces no solo es factor del clima, también la mano del hombre le pesa demasiado al planeta. Y los animales son quienes más sufren, sobre todo porque la vida con esas temperaturas son tan extremas, estamos en bajo cero, son un gran reto para la supervivencia. Por eso siempre velo por él. Siempre velo por ese señor, que ya está demasiado viejo y cansado. La razón por la que no me puedo quedar a vivir con él es que por las noches se transforma en una criatura monstruosa. Mi función es encerrarlo para que no salga a dañar a los demás. Yo soy el encargado de impedir que salga y también de abrir las montañas. Bueno, yo cierro y abro las puertas y a veces lo encadeno para que no pueda salir. Obviamente, a veces cuando le abro la puerta en la mañana, tengo que comprobar que ya haya regresado a su forma humana. Digno de admirar. Digno de admirar, muchacho. Decía Hagak. No es mucho lo que debes hacer, pero eres un valiente. Decía Cristina. He traído la madera. ¿Que me perdí de algo? Decía Arthur. Que este niño en pocas palabras es un héroe. Dice Cristina. ¿Ah, sí? Hagak decía, Pedro Pablo, es un placer ayudarte con tu causa. Y te prometemos algo. Pronto regresaremos con víveres para que puedas vivir con menos dificultades.
También traeremos medicinas y algunas herramientas para que puedas ayudar a los demás con mayor facilidad. Traeremos muchos martillos, hachas, palas, motosierras, etc. Armas, comida y todo tipo de instrumentaria para que realices labores domésticas y construyas también elementos que te ayuden a darle calidad de vida a las criaturas cercanas. Decía Hagak. Cuenta con ello, Pedro Pablo. Yo soy el que sube más cosas al globo aerostático. Traeré eso y mucho más. Cuenta con ello. Así podrás ayudar a los demás, decía Arthur. ¿Y acaso el señor del que hablas es muy huraño? Decía Hagak. Al principio sí, pero nos hicimos buenos amigos y ahora el único impedimento es que se transforma. No hay forma de hacer una regresión o tratar esa condición, ya que él es un ser híbrido. Sus células se activan con la luna llena. Entendemos, decía Cristina. Equipo W, pasaremos la noche esta mañana. Nos iremos a primera hora y debemos avanzar hasta la cima de la montaña. Nos han alertado de irregularidades, decía Hagak. Sí, señor. Entonces cenamos un poco y me voy a dormir, decía Arthur. Cacheo no decía nada. Muy bien. Entendido, decía Lorenzo. Pedro Pablo, mañana a primera hora saldremos y no olvides que te traeremos muchas cosas para que tú sigas en tu valiosa labor. No lo olvides, eres un héroe. Muchas gracias, Cristina. Y muchas gracias a todos, son maravillosos, decía Pedro Pablo. Descansa. Mañana estarás mejor, decía Hagak. Miren, y yo que pensé que no podrían atrapar ni a un resfriado, decía Meru, que contemplaba a Steimar y Pegaso trayendo el enorme animal. Amigos, ¿cómo están? Miren lo que conseguimos. ¿A quién se le ocurrió tan siquiera pensar que no lograrían traer algo de comida decente? Rilos estaba devorando un 100 pies frito. Caballoni ya se había comido 3 100 pies. Y Meru apenas lo estaba pensando. Bueno, pero no me van a negar que estos 100 pies saben como apoyo, decía Rilo. Gas, guácala, menos mal que aún no me animaba a comérmelos, decía Meru. Hoy nos comeremos un gran pollo gigante frito. ¡Coman hasta el cansancio, muchachos! Asombroso. Déjenme felicitarlos, decía Rilo. Te lo debía, Rilo. ¿Ves que ahora ya puedo cazar animales del bosque? Bueno, niños, pero apresúrense porque ya tengo mucha hambre. ¡Ay, ay! ¡Pero ya va! ¿No ven que la señorita la princesa quiere que le demos la comida inmediatamente? ¿Inmediatamente, let's go? Decía Steimar. Pues sí, niños, dejen el ave ahí. Y yo la voy a preparar, decía Meru. Bueno, en eso no hay discusión, Pegaso. Meru siempre ha tenido buen sazón. ¡Ay, Meru! Si así como camina cocina, yo a usted me le como hasta la pega. Todos comieron a gusto, recuperaron sus energías y emprendieron la continuidad de su viaje muy largo de por sí. Tuvieron que dejar las bicicletas en el lugar porque ya no estaban funcionando, pero dejaron un rastro para que un equipo especializado pudiera localizarlas y llevarlas nuevamente a reparación. A cualquiera de todas las plataformas existentes. Las plataformas existentes en todo el planeta son alrededor de 20. Parece que son muchas, pero las distancias también lo son. Habría que tener algún aparato para identificar dónde están. Pues algunas están ocultas, para evadir a los enemigos. Rilo disparó algo similar a una bengala para informar a Dimensional Rescue,
que ahí se encontraban las bicicletas. Todo esto debe hacerse de una manera discreta, ya que las personas que se encargan de recoger aparatos electrónicos destinados a las grandes misiones son personas que no pueden defenderse en combate. No solo la bengala, sino también Henry lo dejó en las bicicletas un microchip para la localización radial con la base. Con algo de suerte, serán encontradas en un día. Era importante esconderlas, para que nadie más las ubicara. Bueno, amigos, desde ahora caminaremos, decía Rilo. Sí, comprenden que la tarea que estamos realizando podría ser eternamente titánica, ¿no es así? ¿Por qué lo dices?, decía Steymar. Tienes razón, Pegaso, decía Mero. Bueno, creo que porque no tenemos un rumbo fijo, o algún indicio de dónde se encuentran las armas. Pero no hay que perder las esperanzas, chicos. Recuerden que mi espada nos avisa cuando estemos en el lugar adecuado, decía Steymar. A veces no solo se trata de pasar por el lugar correcto. También tenemos que valernos del sentido común. ¿Que acaso no encontramos nada donde estaban semejantes criaturas gigantes de 10 metros? Piensen. Sigues poniendo tu punto, Caballoni, decía Rilo. Creo que también tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer apología a la historia del planeta. Quizá la historia del planeta nos revele datos importantes de la ubicación de las armas. Tienes razón, Caballoni. No solo están investigando sobre ello, sobre todo las labores de arqueología que están cerca del templo de Anubis, directamente cerca del enemigo. Por eso la misión debe estar lenta, para que puedan excavar sin hacer ruido. ¿Te imaginas si lo descubren? Solo imagínalo. Quizá lo más importante de la labor de arqueología es descifrar cada jeroglífico, decía Mero. Hay toda una lengua que informa sobre cosas importantísimas de nuestros antepasados en este mundo, decía Mero. Solo démosle un poco de tiempo al tiempo. Lo mejor que podemos hacer es avanzar ciegos. Es lo mejor para que nadie encuentre las armas. Ese es el punto. Hay una descripción en el plantel de investigación de la plataforma 005. Estoy completamente seguro que ahí hay algo importante escrito. Tengamos fe en que así será, decía Rilo. Muchachos, prometamos alcanzar el éxito en este proyecto de reunir todas las armas, decía Steymar. Prometo conseguirlas, aún así arriesgando mi propio pellejo, decía Mero. Cuenta con ello, Steymar. Prometo defenderlos a todos ustedes y encontrar las armas mágicas. O me dejo de llamar Pegaso. Yo prometo analizar a profundidad cada situación para que ninguno de ustedes tenga que pasar ninguna dificultad. Lo demás estoy completamente seguro de que lo conseguiremos. Lo haremos. Y seremos partícipes de un mundo mejor. Caballoni, Steymar, Rilo, Meru y Pegaso emprendieron nuevamente su camino. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero, porque tarde o temprano, el hombre que gana es el que cree poder hacerlo. Magical Sword.